Hola, vamos a continuar con XCOM 2. Ahora sí, después de tres intentos fallidos porque por algún motivo no me grababa el sonido. Menos mal que lo hemos visto al principio del todo. XCOM... Ah, cosas que tenemos que hacer, nada más empezar. La partida continúa tal y como la dejamos el último día, así que no ha cambiado absolutamente nada por ahí. La gente estará cansada, lo cual siempre mola. Necesito que la gente recupere su voluntad más rápido. Y puede que a lo mejor me tire algo de tiempo en la base de los templarios, creo que es, para que la gente se cure antes. Tenemos unas heridas moderadas también por aquí. Pero lo más importante es esto de aquí que vamos a hacer nada más empezar. Vale, las mejoras ya las tenía, ok. Pero tenemos que hacer la autopsia a la reina Berserker, porque hoy quiero ir a por un elegido. Y por un elegido quiero decir el brujo, que es el primero que puedo ir. Así que debería ir a por él. Nada más que por joder, ya que él ha venido a fastidiarme a la última partida o la anterior. Ahora voy a fastidiarle yo. Pero quiero un traje de la reina Berserker, si no te importa. Y luego, una de dos. O autopsia de Mutón, que tarda 4 días y puedo acceder a las granadas de nivel 2. O láseres de pulso avanzados para mejorar el resto de armamento de la gente. Lo que ocurre es que para hacer las granadas tardo una vez una investigación solo. Para ponerme a desarrollar armas de pulso voy a tardar más tiempo. Así que probablemente el Mutón. Pero antes... Y aunque estoy investigando los fusiles de Vector mejorados, fusiles Vector mejorados es una inspiración, creo. Lo que hace esta inspiración es que los fusiles Vector tienen uno más de daño. Creo que podemos pasar de los fusiles Vector mejorados, me parecen. Por uno más de daño, no voy a estar 10 días. Prefiero hacer la autopsia del Berserker, aunque luego nunca podamos hacer esto ya nunca más. Pero uno más de daño no es una grandísima diferencia. Reina, vamos para allá. La reina Berserk. Me aseguraré de que el nuevo buen trabajo sea la máxima prioridad, comandante. Le notificaré en cuanto haya alguna novedad. Y cosas, datos que me gustaría investigar, pero ahora mismo tengo algo más de datos que tenía anteriormente. Vamos a establecer el contacto que nos faltaba y luego recuperaré voluntad más rápido o curar más rápido. En principio curar más rápido, ya que va a tardar en curarse unas 6 días. Y entonces cogeré a mis mejores soldados, equiparé la armadura Berserker a alguien y vamos a liarla. Espero que no salga ninguna misión antes de eso. Protocolo no sé cuántos. Buen trabajo, robot. ¿Qué te estaré investigando ahí? Nuevo contacto. Suministros. Puedo acceder a esta región, que también tengo que acceder, que aquí hay otro enemigo de Valen de estos. Y aquí también. Pero ahí sé que hay un jefe nuevo. Y voy a recuperar, voy a curarme más rápido. Quiero hacer esas investigaciones ya. Iba a tardar 60 horas, eso no es nada. Eso está hecho ya. Parece ser que los nuestros cooperan bien. ¡Oh, y datos! Vale, ni siquiera voy a enviar a la gente ahora operaciones encubiertas. Quiero tener todas las opciones posibles. Voy a comprobar qué ventajas me dan en operaciones encubiertas, pero el mes está a punto de terminar. Falta un día. Así que las operaciones de resistencia van a cambiar de todas formas. Y mientras tenga cazador parte 3 y asesina parte 3, con eso me vale. No hay ninguna mejora más que necesite con tanta urgencia. Así que me voy a esperar a que termine el mes. ¡Vamos para allá! Ahora sí, mes termina. Y a ver qué ventajas me dan el siguiente mes. Transmisión, dame cuartos. Grandes esperanzas puestas en la resistencia bajo su mando, comandante. Mis ingresos mensuales son súper tristes. 111. Voy a tener que volver a establecer contacto con el mercado negro, porque voy a tener que construir cosas con cierta rapidez. ¡Mierda! Me han dado poder. Soy más fuerte que nunca y no les fallaré. Esto es malo. Los disparos fallidos contra este elegido generan protección. Nueva ventaja, nuevo punto fuerte. A lo mejor voy a tener que buscar un punto débil antes de ir a por él. No me gustaría, es más tiempo que tenemos que esperar y entonces seguro que va a haber que hacer una misión antes. Y disparos fallidos... Tenía pensado traer a la resistencia a la misión del brujo. Puede que ahora no sea una buena idea porque van a fallar más disparos que un tonto. Y le van a dar protección. Por protección creo que se refiere a blindaje ablativo de este. Me viene mal que aprendas eso justo ahora. Y la asesina se está entrenando también, va a conseguir otra ventaja antes de que podamos ir a por ella. Pero a por ti voy a ir, esto me da igual.
y sabotaje es malo. Vale. Estúpidos cazador y asesina, tendré que ir a por vosotros también. Datos. Tengo 250 porque acabo de conseguir datos. Tengo datos para conseguir en el mapa del mundo. Las unidades de 21 posibilidad de ponerse en guardia tras rebelarse es la que menos me gusta en este momento. Los alienígenas aumentan contador de construcciones que construyan lo que quieran. Pero en este caso, sí que esta vez voy a gastar datos. Tengo acceso a casi todo lo que me hace falta. Y tengo datos en el mapa del mundo que poder conseguir. Esta vez lo revelaré. Cuando cualquier elegido tiene información sobre XCOM, parte de esta le llega al cazador también, o sea que el cazador gana información de forma gratuita. Me da igual, porque los elegidos van a caer ya. Empezando por el brujo, luego probablemente la asesina y luego tú. Que ganes información extra me da igual porque ya vas a morir. Y la otra va a hacer entrenamiento, que me preocupa más. Así que en principio contraataque, tengo que contrarrestar. Mientras, todavía no he podido mejorar a nivel 2 los liberados. No me ha llegado a salir ninguna misión de su historia para poder mejorar su influencia. Así que nunca puedo ponerles la segunda ventaja, pero tampoco tienen ventajas muy buenas. No me preocupa demasiado. Ahora, templarios. Ah, no puse... Los proyectos de armaduras y chalecos ya he aprovechado esta ventaja. Vamos a volver a poner... experiencia. No conseguí la segunda ventaja de que me dieran más energía. Espero que me aparezca energía en el propio mapa del mundo, que no me ha llegado a aparecer todavía. Lo demás, creo que estamos bien. No me han aparecido muchos zombies últimamente, pero esta ventaja es demasiado buena. Y esta también. Así que el resto estamos estupendos. Y el conocimiento, ya digo, me da igual, porque ya van a caer. Ahora sí podemos ir a por ellos. Así que mis ventajas están todas bien. Son todas buenas. A lo mejor podría cambiar conocimiento a fondo por aprendizaje automático. Pero las ventajas ahora no las estoy haciendo, bastante tengo ya con lo mío. Y además tengo el laboratorio que me da más ventajas, estamos bien. Como desee, comandante. ¡Yuhu, sabotaje! Y suministros que consigo automáticamente. ¿Cómo vais de curación? ¿Cuáles nuevas operaciones tengo que hacer? Todavía sigues herida. ¿Días? 4 días. Esto de que se recupere más rápido no lo estoy viendo yo, pero bueno. No parece que se esté recuperando mucho más rápido. Puede que intente hacerlo de la voluntad en su lugar. ¿Tenemos exponer debilidad? Sí, pero para la asesina. Que no me parece una locura. Podría hacer esto, porque por la asesina no estoy yendo aún. Voy a ir a por ella. Pero aún no estoy yendo. Ah, cuesta 100 de inteligencia, por cierto, empezar esta operación. Pero consigo descubrir una debilidad más suya. Y eso me interesa. Puedo formar un vínculo, puedo reducir progresos del proyecto Avatar, científico, tengo 9. Inteligencia de combate. No, esto es bueno, ganas más inteligencia. Y me hace falta inteligencia. De las tecnologías de desencriptado, que no sé cuáles son exactamente. Ganar puntos de habilidad también está bien. La que más me interesa es esta. Y no tengo mi comandante, porque están los dos haciendo movidas por ahí. ¿Y Templario? ¿No eres capitán? ¿Templario? ¿Estás disponible? ¿Y qué rango tienes? ¿Dónde estás? Teniente. ¿Te lo puedes creer? Te hace falta un nivel más. Está en operación encubierto durante 14 días. Cuando vuelva, a lo mejor puede que suba de nivel. Y entonces te tendré que volver a enviar a otra operación encubierta para contrarrestar un poco mejor a esa asesina que va a aprender una nueva habilidad. Que eso tampoco me super mega conviene. Así que tal vez te tires en las misiones nada más que infiltrándote por ahí. Pero el guerrillero este, el brujo, va a ser durillo de matar. Vamos a... Tengo mis mejores tropas en operación encubierta o cansadas. Tengo que recuperar esa voluntad más rápido. Es lo que más me interesa ahora mismo. Y sigo sin tener energía para poder mejorar la enfermería, ¿verdad?
2 de energía, ¿te lo puedes creer? No tengo mucha más opción que tener que esperar un poquito más. Pero hay que ir a por ese templario. Y quiero datos. Quiero más datos, porque eventualmente tengo que establecer contacto. Aquí. Y aquí. Para hacer esta misión. Y luego tengo que bajar hasta acá. No, ¿dónde estaba? Sí, ahí, aunque debajo del cartel está la siguiente misión de la historia también por hacer. Lo bueno es que tengo... Esta región es mía. Puedo establecer este contacto, pero me cuesta una cantidad de datos asquerosa, gracias a los eventos oscuros. Esperemos que no salga ninguna misión, pero voy a tener que eso. Confiar en que no aparezca. Primero Mercado Negro y después datos. A ver si esto sale bien. Pensaba que nos habían cortado el enlace contigo, Mercado. Ok, no, si estás disponible, vale. Ya que he venido aquí para nada, pensaba que me habían cortado el enlace contigo. Y tenía que volver a investigarlo. Bueno, puedo vender cosas. Como por ejemplo... Tengo algunos SCPs de agilidad que son de hace tiempo y no me hacen falta. Tengo uno mejor. Tengo... aleaciones para aburrir, pero voy a tener que gastar en breves, así que tampoco voy a vender muchas. Y cristales de Lerio lo mismo. Unos cuantos, por sacar algo de dinero, ya que para no echar el viaje en balde. Toma unos cuantos soldados. Toma unos cuantos sectoides y toma unas cuantas cajas normalitas. Y de esto. Con esto nos vale, ¿verdad? Yo creo que sí. No me han dado ninguna caja amarilla. Pero bueno, ni siquiera voy a mirar el resto de cosas. Con esto tengo algo de dinero, no he echado el viaje en balde. Y... perdón, quería darle a comprar, pero no quiero gastar mis datos. En realidad necesito muchos de ellos. Información sobre el cazador, ¿eh? La operación encubierta ya está empezada, así que ya da igual. Pero bueno, maravilloso todo esto. Vamos... a conseguir estos datos que me hacen falta y a ver que se hagan las investigaciones. Estamos esperando las investigaciones antes de poder ir. Necesito esa armadura. No es que la necesite, pero no me importaría. Cañón de riel, le dice. Ah, mira, ya tengo el arma de nivel 2 por fin para el robot, para el Spark. Esto demostrará ser un paso importante hacia adelante. Esto es lo que estaba esperando. Según su propio informe, traje furia, pero hay que desarrollarlo. Consciente de que actuaba de forma irresponsable e irracional por seguir esa línea de investigación, sabiendo los riesgos que conllevaba, no solo para ella, sino también para la humanidad. Blindaje pesado reforzado. Y la autopsia del mutón se ha vuelto instantánea. Cuéntame más. Qué interesante concepto. Vale, no hay por qué no hacer esto. El jefe central. Pa' mí. Lanzagranadas avanzado, cimitarras magnéticas, que no sé por qué salen por 4, armadura potenciada, granada de plasma. Lanzagranadas avanzado también me interesa, eso es otra de las cosas que nos hacía falta mejorar. Músculos de nanofibra. Perdón, nanomúsculos de fibra para el Spark. Creo que le da movilidad. Granadas de plasma, que esto sí que me interesa también. Y ahora el avance. ¿Qué hace esto? El blindaje pesado... aumenta el blindaje pesado sin tener que aumentar su peso, lo cual aumenta la vida en 1. Un poco más de vida. Esto sí que me interesa más que 1 de daño en los puñeteros rifles Vector estos. Pero luego vienen los láseres de pulso. Lo voy a hacer nada más que porque me ha dado la autopsia del mutón gratis, que si no, no. Y la armadura potenciada la tendremos que empezar a hacer para que esto realmente tenga efectividad. Lo convertiré en la máxima prioridad. Ahora, campo de pruebas, importante. Lo primero, y con absolutamente máxima prioridad. ¿Dónde está el traje de la tipa esta? De la reina Berserker. Me han dicho que lo desarrollara aquí. No me he vuelto loco. Granada de plasma también. Enseguida. Traje furia, aquí está, 5 días. Comenzar.
cuando el proyecto haya terminado. Granadas de plasma, por favor. Y esas dos son las dos primeras prioridades. Le queda un día al lanzallamas. Me puedo esperar un día al lanzallamas, pero vamos, que es porque sí. El resto no me hace falta nada de forma inmediata. Bien, vamos a reorganizar estas cosas. ¡Traje furia! Sube para arriba. Tengo mil cosas desarrollándose aquí. Esto tarda una eternidad. Hacen falta más ranuras de personal. Esto no tiene ningún sentido. Hay aquí como 5 o 6 personas y esto hay nada más que técnicamente uno de ellos y un gremlin haciendo cosas. Traje furia. Podemos esperar al lanzallamas porque creo que ese día va a ser unas horas nada más. Y granada de plasma, sin lugar a dudas. Aunque en cuanto tenga el traje, voy a ir a la batalla. Así de cabeza. 5 días hay que esperar, 6 técnicamente. Pero estas cosas tienen prioridad. Y voy a ponerme a desarrollar un lanzagranadas mejorado también. Y a ver qué puedo hacer en ingeniería. Construir artículos. Tenemos por aquí un lanzagranadas, me han dicho, en alguna parte. Hay demasiados objetos. El guantelete Mar 2 creo que lo estoy investigando por ahí, ¿no? Sí, pero está lo último. Aquí estás. 2 días. Puede ser mi máxima prioridad. Tengo armaduras de depredador suficientes. Y las cimitarras magnéticas. No estoy llegando a utilizar las cimitarras al final. Tengo equipación para todo el resto de mis asaltos sin tener que utilizar cimitarras. La voy a dejar construyendo, pero es mi última prioridad. Lanzagranadas avanzado, primera prioridad. Por lo menos para tener uno. Me hacen falta técnicamente 2. Porque llego a llevar a 2 granaderos a las misiones a la vez, pero... ¿Por qué no? ¿Dónde está mi lanzagranadas avanzado? Haz otro más. A ver si se pudieran construir los 2 antes de ir a la misión también. 3 días, yo creo que es razonable. ¡Venga! Los músculos estos del Spar no los he visto, pero da igual. No me importan, luego los construiré. ¡Lanzallamas! Ok, y ahora lo importante, hazme la armadura. Subida de nivel, buen trabajo. Voy a poner a otro a conseguir ventajas psiónicas. Hay un enlace que hacer. Tú mismo quieres... ¿Demencia? Toma demencia, no sé ni a quién he metido. ¿Quiénes sois vosotros dos? ¿Este no es el mutón? No. Es un médico y la Viper, quieren su nivel 2 de enlace. Con lo cual no los voy a poder llevar a la pelea, pero si no recuerdo mal, la Viper y este hacker no tienen mucho nivel. Así que no me impide ir a esta misión. Bueno, ¿cuánto tiempo pensáis tardar en hacer el traje furia? 4 días, venga, daros garbo. Lanzagranadas mejor. No misiones. Ya podemos ir también a por el asesino este, a por el cazador. Y mientras tanto... ¡el Andromedón! A lo mejor podría participar en esta batalla. ¡Han herido a mi comandante! ¿Será posible que falta de respeto? No pude traer a nadie aquí para evitar la herida. No me dejaban un tercer espacio para evitar la herida. Vaya, por Dios. Ya tenemos acceso. Vale, luego voy. Seguro de verdad. Primero voy a ir a por el otro. Pero sí, estoy yendo. Tienes inspirar, fantástico. Voy a poner a otra gente, esos dos ya tienen bastantes ventajas, pero solo por curiosidad, ya que no me importa meterte las veces que haga falta. Emma Wolf, ¿qué aprenderías? Lanza de anulación y grieta del vacío, eso me interesa, eso me interesa bastante, pero necesitas tener buen poder psiónico para que esto quite bastante vida.
La lanza me ha resultado casi siempre más útil que la grieta del vacío, en realidad. Así que lanza... ¿Qué demonios? Lanza de anulación, hazlo. ¿Por qué no? Te tendré que sacar de esta misión si vas a participar, pero... Te tendré que sacar del entrenamiento, quiero decir, si vas a participar en la misión. Vale, me falta el traje. Tendría que estar ya casi. ¡Traje! Ven para acá. ¡Traje! Armadura de depredador. Tenía de suficientes, pero... Vale. ¡Traje! ¡Dame el traje! Datos, me gustan los datos. ¡Ey, no! No quería volver al cuartel general. Vaya, por Dios. Pérdida de tiempo inútil. Siguiente paso en mi maléfico plan para dominar el mundo. Hay que llegar hasta aquí. Y hay que llegar hasta aquí. Estaba construyendo un repetidor de radio y lo dejé a medio. Pues nada, no, ya tenía el plan hecho. Justo era lo que necesitaba, un repetidor de radio. Y lo dejé ya empezado, no me acordaba. Necesito el traje y vamos a por el tipo este. Este traje precisamente necesitaba. Gracias, traje. Bien. Pero el traje de furia, si no recuerdo mal, tenía una ventaja que había que desarrollar. Aquí, en alguna parte. Ah, no he desarrollado nunca el código este, el módulo del códice. Necesito un cerebro del códice y 150 suministros. Tarda 12 horas. Y le da la habilidad de esquivar el fuego enemigo. Puede que desarrolle uno de ellos, pero... Pero creo que prefiero el subfusil Stern primero. Pero a lo que íbamos, que me distraigo. ¿Dónde está...? Yo juraría que la armadura de la... Reina Berserker se podía mejorar de cierta forma. Había una investigación, por lo menos antes la había, para mejorar esa armadura. ¿Estará en artículos? No recuerdo qué mejora le daba, pero supongo que más salud o algo de eso. Creo que era la única de las tres armaduras de los elegidos. De los elegidos, no, de los alienígenas de Valen que se podía mejorar, pero no parece... que esté por ninguna parte. O eso, o lo he soñado. A lo mejor me lo he inventado. Pero no lo veo por ninguna parte. Creo que es una investigación de... Están diciendo que a lo mejor es una investigación del campo de pruebas. Es posible. Tampoco la veo. A lo mejor hay que tener alguna... A lo mejor hay que tener una... A lo mejor ha habido que investigar en la... En el laboratorio... La autopsia de los Berserker, que creo que no la tengo hecha todavía. ¿Puede ser ese el motivo? A lo mejor ese es el motivo. Porque he derrotado... A la reina Berserker antes de hacer la investigación de los Berserker normal. O a lo mejor es que me hace falta tener los niveles 3... desarrollados de armaduras, también tendría sentido. El caso es que creo que esa armadura se puede mejorar y no puedo en este momento, así que da igual, el caso es que la tengo, vamos a liarla. Un momento, está todo el mundo recuperado, ¿verdad? Está todo el mundo recuperado, que no estoy haciendo infiltraciones para tener a toda la gente disponible. Uno sigue herido, claro. Oh, mierda. ¿Por qué me aparece que no tienes tiempo? Ah, y no eres comandante, eres capitán. Siempre pienso que este tío es comandante. ¿Necesitas algún aumento? Tienes todos los aumentos. Tiene heridas leves un día, pero no me aparecía los días que le faltaban. ¿Puedo esperar un día o van a aparecer las misiones ya? Porque no me fío yo de este juego. Te podría enviar a la misión con un poco menos de vida, pero va a ser un poco suicida. Y sigues sin tener compañero. A esta misión no vas a venir. Mi Andromedón es comandante. Santa madre de Dios, recién llegado. Y aún no lo hemos visto en la pelea. De hecho, ¿sabéis lo que va a pasar? No voy a poder traer al Andromedón a esta partida. Porque el Andromedón, si sigue funcionando como funcionaba anteriormente, antiguamente los Andromedones, con la versión anterior del mod, cuando Long War, con dar un paso, como rompen los objetos del entorno, activa la alerta.
Así que no te voy a poder traer. Mi Andromedón no va a poder venir a la misión. Y todavía tengo gente cansada. Puedo esperar un día a que se recupere este y a que se cure la gente. Pero no más. Y tengo a dos haciendo una operación encubierta durante 7 días, que no van a poder venir. A tres haciendo una operación encubierta durante 7 días. Así que no puedo traer a mi centinela de rango más alto comandante, que le vendría bien un fusil láser porque tiene buenas ventajas. Pero si puedo llevar a mi guerrillero, puedo llevar asaltos, sobre todo llevar asaltos contra este enemigo. Perro loco tiene que venir a esta misión, porque le encanta meterle espadazos cada vez que se intenta mover. Así que eso siempre es bueno. Pero tengo que llevar a mis mejores soldados dentro de lo razonable. Vayamos a... Ana Lucía, esta tiene más rango del que pensaba. ¿Estás cansado durante cuánto tiempo? Porque no lo pone. Ya veremos. Pero tengo que esperar 20 horas, mínimo 24. Un día para que se cure este también, porque puede que lo tenga que traer. Ya que no voy a poder traer a Error 404, voy a tener que traer a Rolando, pero con un 0 al final en lugar de una O. No aparezca ninguna misión, que necesito a todas mis mejores tropas para estas movidas. Pensaba que saldría muy bien. ¡Yu! ¿Quién lo iba a decir? Me he intentado sabotear, pero no le ha salido. Y además creo que acaba de pasar el día que tenía que esperar. Además, el entrenamiento de vínculos se ha completado. Buen trabajo, todo el mundo está disponible. Eso parece, por lo menos. 9 horas, granadero cansado. No pasa nada, aunque no tengas compañero de vínculo. Es que tu compañero de vínculo es este, y este me gustaría que viniera. ¿Puedo traer a Ballestero Buerde? Pensemos que estamos haciendo la misión. ¿A quién vamos a traer? ¿Al Andromedón? Lamentablemente no. Asalto, junto con... granadero. ¿Vale? Entonces no voy a poder traer al segador, porque van a ser demasiados granaderos. Si quiero traer a este con este, aunque no tengan compañero de vínculo, no pasa nada. Entonces son 1, 2, 3. ¿Compañero de vínculo tuyo quién es? Un alienígena. Sí. Que está por aquí. Fantástico. Me gustan los sectoides. No tengo por qué planificar las cosas sobre el plano. Si intento ir a la misión, no me estoy comprometiendo realmente a ir a la misión. ¡Vamos a la misión! Pero a lo mejor la cancelo si veo que no tengo una combinación que realmente me entusiasme. ¿Juego? Ahí estamos. 21 enemigos. Celatid, adulto Celatid, oficial de élite, lancero pesado, purificador avanzado. Siempre hay alguien que explota. CM pesado, soldado de élite, centinela, arconte, sectoide... y enemigo desconocido. A estas alturas, enemigos desconocidos, me entusiasma la idea. A saber qué puede ser. Mientras no sea un setópodo, puede que sea un andromedón. Espero que podamos contra un andromedón. Necesito hackers, me está diciendo esta misión, básicamente. Necesito a la hacker con 100.000 puntos de inteligencia. Decirme que esa tía no murió, ¿verdad? Esa tía es súper necesaria. La necesito para piratear cosas. Andromedón, no vas a participar en esto. Lo lamento mucho, pero no sabes infiltrarte a las cosas. Tiendes a destruir tu entorno. Vamos a planificar esta cosa, pero necesito a mi hacker de verdad. A la hacker que hackea todo muchísimo, con 100 y pico. Siempre que aparece un mensaje, no me deja darle vueltas a esto. Sí, estoy yendo por la fortaleza del elegido, ya lo sé. Déjame darle vueltas al mapa para... Cuando aparece un mensaje aquí, esto se queda bloqueado. Y no puedo cambiar a mi personal de la segunda línea. Me encanta. ¿Puedo girar con las flechas o algo? Sí, menos mal, vale. Voy a tener que girar con las flechas del teclado porque si esto no me deja manejarlo con el ratón de repente. Debido al mensaje que ha aparecido ahí arriba. Lo primero y más importante, ¿dónde está la super mega hacker del infierno que hace mucho que no la llevo a las misiones? Puede que se haya quedado un poco anticuada. ¿Dónde estás? No muriste, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está mi hiper mega hacker que tenía 100 y pico? ¡Mierda!
¿Por qué te he enviado a ti a una operación encubierta? ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque me parece que de ventaja le daban más pirateo y soy súper egoísta. Y me encanta coger todas las ventajas de pirateo nada más que con ella. Hay muchos enemigos cibernéticos. Y tú me vendrías muy bien en esta misión, pero no. Y su compañero de vínculo encima es la comandante que tiene más rango de todos. Soy muchísimo ansias y me gusta muchísimo el pirateo con esta. ¡Oh! No puedo esperar 7 días. Si me espero 7 días va a aparecer otra misión antes, garantizado. ¿Ese pirateo? Me hubiera venido que ni pintado. Para la siguiente. Porque sé que va a haber gran cantidad de enemigos robóticos. Puede que veamos al primer Andromedón enemigo. Y siempre es un por saco matarles. Pero bueno, vamos a llevar a otra gente. Ok. Tú, como asalto no estás mal, pero tengo mejores. Para esta misión necesito gente con escopeta, no de infiltración. Así que no vas a poder venir a esta misión, en principio. Guerrillero, sin duda. Con perro rabioso, por supuesto. Ah, mira, ahora sí que funciona el ratón, gracias a Dios. No vayas, así vemos dos misiones ya, pero es que si no voy tengo que enviar a la otra misión a gente del equipo Z, que están por ahí atrás de a saber qué nivel tienen y tampoco me entusiasma la idea. Es el momento de hacer esto. No tengo tanto pirateo como me gustaría para poder meterle... para poder... controlar a los enemigos, pero tengo un alienígena que sé que va a venir a esta misión. Tengo... por alienígena me refiero a Sectoide. Me parecen los alienígenas estándar y siempre los llamo alienígenas y ya está. Tengo un Gremlin que tiene más daño, así que tendré que ir con los pirateos en lugar de a controlar, a dañar a las unidades robóticas. Así que las gallinas que entran por las que salen. Aún así, la otra podría hacer ambas cosas. Está cheta y la envío a misiones siempre por ahí. A lo que íbamos. Overdrive, escopetazos como panes. ¡Qué poca vida tienes! Necesitaría mejorarte la vida eventualmente. Con tu compañero, el Sectoide. En alguna parte. Aquí está, ángeles y demonios. Ángel, demonio. De mote le pusieron demonio nada más que aposta a los cabrones. Porque no se lo he puesto yo, que yo sepa. Tú, ya digo, no podías venir a esta misión. ¿Por qué no puedes venir a esta misión exactamente? Ah, sí, porque tú utilizas subfusil. Y utilizas las espadas que se pueden volver a lanzar y las espadas están muy chetas y quitas más con las espadas ahora. Pero es que mi otra gente están más especializadas y quitan más con la escopeta. Te podría poner una escopeta, pero... pero en principio vamos bien, porque aunque no tengan enlace, voy a llevar a estos dos. Que quitan una barbaridad también y tienen lanzacohetes y tienen de todo. Y no me hacen falta más granaderos. El caso es que a lo mejor como segundo granadero debería llevar a este que está cansado. Ese es el único problema. ¿5 horas? He dicho que no me he comprometido a hacer la misión de inmediato. 5 horas sí que puedo esperar. 7 días no puedo esperar, pero 5 horas sí. Por segundo granadero, por segador para ocultarme y... bueno, los voy a poner aquí para organizarme yo el equipo, para saber a quién estoy trayendo. Aparte, granadas de PM, de MP. Hace un montón que no hubiera una misión de verdad, error 404, ya lo sé, y tienes el máximo rango de todo el mundo, pero el máximo rango lo conseguiste a base de infiltraciones, así que no te quejes. Estás infiltrándote, que es lo que te gusta hacer, y sois una buena pareja, porque es la mejor hacker con una tía que tiene muchísimo ataque ahora mismo también. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Así, no me da cuenta de la gente que metió a las misiones, yo tampoco. A la siguiente deberías venir, porque quiero traer a tu compañera, más que nada. Siguiente, tenemos un francotirador que le gustan mucho las pistolas, porque ya no me hacen falta más granaderos. Y un médico. Ok. Este sería el equipo. Lástima que esté cansado uno de ellos. Voy a hacer que descanse. 5 horas, por esperarme 5 horas no me pasa nada. Tú puedes llevar el fusil guay,
Tú puedes llevar el rifle de francotirador normal. Esto, el resto de gente está medio equipada. Ahora los termino de equipar. ¿Y quién de vosotros sería al que le convendría llevar la armadura nueva? Tú ya tienes la armadura que te viene bien para lanzar misiles. Tal vez... tú vas a llevar un fusil bueno. ¿Tal vez tú? Shogun Albert 0, Roland 0. Es una posibilidad. ¿Qué hace el traje furia? Me permite hacer un golpe de furia cuerpo a cuerpo. Tiene 6 de salud, lo cual no está nada mal. Es un blindaje pesado que otorga movilidad aumentada y permite al soldado montar un arma pesada, o sea que también le da lanzamisiles. Al asalto no le hace falta... Al asalto no le hace falta el traje furia, porque ya tiene pegar cuerpo a cuerpo con sus espadas. Así que dejémosle las espadas y pongámosle el traje furia a este. Va a ser una combinación rara de armadura cárnica con dueño robótico a medias. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Te cambia el color de la calavera también! ¡Ah, da cosica! ¿Qué eres tú? ¿Qué clase de combinación es esta? Estamos empezando a jugar a ser dios. ¿Por qué te pintan también la calavera de rojo? Maravilloso. Tengo un lanzallamas, ¿lo quieres? Aunque no ha resultado muy efectivo en la última misión, prefiero mis cohetes. ¡Ah, santa madre de Dios! Hemos creado un monstruo. Dentro de 5 horas venís. Tomaos un descanso. Mientras... Como pasa el tiempo también, vamos al mercado negro a ver cuántas horas pasan. 6... 2, 3, 4... No tiene sentido ese tiempo. Supongamos que han pasado ya las 5 horas. Fortaleza otra vez. ¿Puedes poner un sombrero o algo? Creo que no me dejaban. Creo que la personalización de la cabeza cuenta como sombrero. Andromedón, que no te voy a traer a esta misión, que no lo has entendido. Me van a tener que hacer reorganizar todo esto. Tú sigues así personalizado, ¿eh? Madre mía, da cosica verle. Vale. Vosotros dos estáis en pareja. Vosotros dos estáis en pareja. ¿Se nos ha colado el Andromedón y ya está? ¿O cómo va esto? Vosotros dos estáis en pareja... Pareja. O sea, está todo el mundo que tenía que venir, salvo el otro, salvo el que estaba cansado. Una hora, te lo puedes creer. Qué exquisito, por amor de Dios. Vayamos a... al cuartel general y volvamos para acá. ¿Será posible que están ocurriendo eventos en una estúpida hora que quiero que avance? Sí, ya, ahora sí, esta es la buena de verdad. Y Andromedón, deja de colarte. Todas las veces, ¿eh? Que ya sé que quieres venir, pero es que no te toca. El resto de parejas siguen seleccionadas. ¿Cómo puedes seguir cansado? ¿Tú eres tonto? Por amor de Dios, tantas mejoras mecánicas que te he puesto también. Vas a perder muchísima voluntad si hago esto y no quiero controles mentales en mi equipo. Voy a guardar la partida. Pero deja de estar cansado, por amor de Dios. Si ya deberías estar, dejar de estar cansado. ¿Qué te quedan? ¿Minutos? Ya ha dejado de estar cansado, míralo. Justo, justo, justo. Había que esperar literalmente unos segundos. Guardemos partidas porque esto se puede ir todo al infierno. Vamos para allá. Esta es la buena. Incluso ha decidido venir. Mira, ¿quién nos ha honrado con su presencia? Ahora te quito. No. Sí, vuelve. ¿Ya no estás cansado? ¿Eh? ¿Ya? ¿Para 5 minutos más, mamá, antes de ir a la misión? Joder, no, que esto es importante. Venga, vamos. Tengo el lanzacohetes con una ligera mejora, así que... Te lo pongo a ti. Dios mío, tengo que ponerte demasiadas cosas. ¡Vamos a equipar a la gente! ¿Qué tenemos por aquí? Tengo un lanzagranadas mejorado. Pero tú ya tienes un lanzacohetes. Tengo 2 lanzagranadas mejorados, no sé de qué estoy hablando. Tengo 2. Tengo lanzagranadas para todo el mundo. Míralo, qué bonito es. Y tú también. Aunque no te lo mereces, que lo sepas ya. Por hacer el vago tanto tiempo.
Tengo granadas de todos los tipos y colores. Me encanta. No he desarrollado las granadas mejoradas todavía, ¿verdad? Primero investigué el traje del tipo este nuevo, de la reina Berserker, y luego he investigado las granadas. Tenéis nuevos lanzagranadas, pero no granadas, lamentablemente. No puedo hacer nada al respecto. Habría que esperar más horas, y eso ya sí que nos estamos jugando que vengan a por nosotros. Fusil de asalto, de eso nada. Fusil de pulsos. No tengo ninguno con mejoras. Que le den, esta misión es importante. Desequipar a todo el resto de la gente. Definitivamente. Fusil de asalto no. Fusil guays. De pulsos guays. ¿Qué clase de combinación es esta? Y de arma secundaria, ¿tú qué llevabas exactamente? Eres pistolero, digamos. O sea, eres disparos de reacción a cascoporro. Y todas esas movidas. Tienes penetración de armadura. Tienes evasión. Oh, Dios mío, ¿vas a crear un clon del tío con tu traje? Luego te voy a cambiar el color del traje. A ver qué ocurre, porque te cambiará la cara también. ¿Tú antes te acuerdas cuando solías llevar gorra y eres una persona en lugar de un engendro extraño? Yo tampoco. Tienes disparo en cadena que me gusta. Tienes guardián, muchos disparos de reacción, es lo que hay que sacar en claro de todo esto. Podrías equiparte... Como no te va a hacer falta un arma secundaria, que realmente una pistola no te hace falta, podría ponerte la escopeta recortada, pero de cerca ya vas a ir... Es que ya tienes el guantelete además, es que tienes demasiadas cosas. Puedes ponerte... marcador de objetivos, tal vez, no lo estoy usando nunca, pero ¿por qué no? Al fin y al cabo, dudo que lo vayas a llegar a utilizar en realidad. Y no te hace falta cuchillos porque ya pegas puñetazos. Podría ponerte a estunear a la gente. Esto sí lo uso a veces y siempre tiene alguna utilidad. Vale, objeto útil. Balas trazadoras, de eso nada. En principio te voy a poner lo de la resistencia, pero a lo mejor se lo pongo a otra persona. Te voy a poner balas trazadoras porque necesito que tengas buena puntería. Y de chaleco, como es gratis por ranura, por mejoras cibernéticas, te podemos poner el chaleco ambiental. No sé si tu traje te da ya ventajas ambientales. Voy a suponer que sí. En principio, como tienes bastante vida, te voy a poner un chaleco de nanoescamas, yo creo. Blindaje es tentador, ¿eh? Ponte un poco de blindaje, venga, tú vas a ser medio tanque. Y puedo poner una mejora más a este arma, pero me parece que no tenía nada nuevo. Ahora sí tengo algo nuevo. Culata avanzada. Disparos fallidos infligen daño. Para la gente que se queda en guardia siempre es una buena opción. O que el disparo no cueste una acción en el turno activo. Esto es lo que con uno de los mods hace que puedas disparar varias veces. Sí, coge esto, merece la pena. El lanzacohetes tiene una mejora. El traje furia se podrá mejorar. Lo que no sé si tengo mejoras. ¿Tenemos algo para trajes? No. No. Una lástima. Bastante tienes ya con lo que tienes. 2 de blindaje. Mentira, 3 de blindaje, 3 de armadura y 20.000 de salud. Creo que vas bien. ¿Tengo alguna mejora para el lanzamisiles? No, estos son de espada, que por algún motivo siguen apareciendo. Oh, pero para esto sí que tengo mejoras. Las granadas hacen 30% más de daño crítico, 30% más de crítico, de posibilidad de crítico y 2 más de daño crítico, por supuesto. 100%. El lanzacohetes, por desgracia, no utiliza esas mismas mejoras. Tu traje exo ya tiene mejora, la bomba helada técnicamente se le pueden poner mejoras, pero es mentira. Y ya estás, tu cañón magnético solo tiene 3 ranuras, no tiene 4, ¿verdad? Nunca hicimos investigación para ellos. Armadura tienes, fantástico. Lanzagranadas necesita una mejora. Por lo demás, estás equipado. Y tengo otra de lo mismo, pero antes de eso, ¿corrosivo qué es? Aumentamos en 3 la penetración de las granadas, pero prefiero esos daños críticos.
Tenemos buena penetración de armadura con este equipo. Tenemos dos granaderos, con eso me vale. Y Claymore, tenemos el arma equipada, la armadura, granada, todo. Francotirador. Primero. Traje de araña. Ponte este de aquí. Fusil Gauss. Ahí lo llevas. Pistola, también tenías buenos disparos con pistola, ¿verdad? Pistola magnética. Balas, esto no es la armadura. ¡Ah! Tenía puntos, ¿verdad? Tenía puntos. Ah, tengo munición. Vale. Zelatid, ahí lo llevas. Equipado. Puntería 80 más 20, me gusta ese número. Medicastro. Tú puedes ponerte armaduras, eso es bueno. Primero. Mago era una buena armadura, ¿verdad? Me disminuye 25% las armas magnéticas. Sí, es una buena armadura para ti. Fusil de asalto. Tengo otro fusil de pulsos. Ahí lo llevas. Tengo objeto útil... Eres médico, así que a lo mejor debería ponerte un botiquín. ¿Qué cosas? Te puedo poner chaleco en nanoescamas, el chaleco ambiental para gente a lo mejor que se mueva más de cerca. Y te digo más. Déjame comprobar una cosa. Traje furia. Descripción. El traje furia, blindaje pesado, bla bla bla, da más movilidad, da más blindaje. Existe una probabilidad de hacer que los mutones y los berserker entren en pánico. Pero no dice nada del daño ambiental. Así que daño ambiental. Una menos de armadura, pero tienes mucha salud. ¿Es una misión para matar al elegido? Ya lo creo que sí. Al... ¿cómo se llame? Brujo. Aquí te vas a poner el chaleco de placas. No me gustaría que murieras. Y... de otro objeto útil... Primero es lo primero. Necesitamos un gremlin. ¿Tú qué clase de médico eres? De la clase que no tienen protocolo de combate, ¿eh? No tengo protocolo de combate. Pero tengo protocolo de control, aunque no va a funcionar el protocolo de control con nuestras estadísticas. Eso es lo malo. Tengo este de aquí, que te da cargas de protocolo de combate, pero solamente me parece que funciona si ya tienes protocolo de combate. Aumenta las cargas de protocolo de combate por 3, pero para eso tienes que tener la ventaja, que yo sepa. Y da escudo, que es mentira. O poder reanimar más veces y tener 10 puntos más de pirateo, que tampoco es mucho. O hacer más daño. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué vamos a hacer? Coge protocolo de combate también, por amor de Dios. Ya está. Solucionado el problema. Combate y pirateo. Ya está. Arreglado. Que no cunda el... Vaya. Sí, tenía puntos y me los estaba guardando, pero es el momento de usarlos. Mira telescópica, ¿por qué no? ¿Sabes qué? Merece la pena. Este fusil quita mucha vida. ¿Quieres un autocargador? Sí, ¿por qué no? Coge ventajas, porque tendrás que disparar también. Aquí no nos vamos a andar con chiquitas ahora. Bien, como segundo objeto de inventario, o bien podemos ponerte una granada, por si hace falta granadear a alguien, pero en principio vas a estar bastante detrás de las líneas enemigas. Y con tu protocolo de combate no debería hacerte muchísima falta. Te he puesto el gremlin agresivo y vas a tener que ser un poco más agresivo, porque eres demasiado pacifista y en este momento no nos viene tan bien. Podemos poner una cegadora por si hace falta, o un poquito más de vida. Ya. Pon otro gremlin para más cargas de combate. He puesto el gremlin que solamente me da 2 cargas de combate, pero tiene 2 puntos más de ataque. Esos 2 puntos pueden ser la diferencia. Solo tengo 2 cargas, pero es que me da 10 de pirateo también. Puede que haga falta piratear por si acaso. Creo que vamos bien. Este objeto útil me lo dejo en duda, porque a lo mejor aquí pongo los refuerzos.
en lugar de al otro que se lo he puesto. Bien, y tenemos municiones y granadas antirobots, o sea que creo que los robots tampoco deberían ser tanto problema. Tenemos la 15, tenemos los iones, tienes más vida que un tonto, eso es bueno. Quitar escopetazos como pianos, sí, no, pero esta es la tía de las escopetas, tú eres la tía de las espadas. Esta munición me la vas a devolver. Te puedes poner la otra munición, que no puede ser esquivada. ¡Oh no! Solo tengo una escopeta de estas, tengo que cambiarte la escopeta entera. Solo tengo una escopeta de metralla, tenía que haber desarrollado otra, pero es que todo cuesta tanto tiempo. Tengo una ETC, te tendrás que conformar con ella. Pero en ese caso sí que te dejo las balas. Porque con esto podías... la diferencia no era tanta. Pero que sepas que eres la tía de las espadas. La otra es la de las escopetas. Aparte tenemos lo de la ocultación, me gustaría seguir siendo invisible. Ninjato tóxica. Escopeta la de verdad. Y solo tienes un objeto. ¿Tengo todavía puntos? No suficientes. Me hubiera venido bien darte habilidad de pistolero. Para poder tener una ranura de munición y así tener balas mejoradas. Y también poder quitar más vida con la escopeta. Y poderme poner una cegadora. Pero en principio la cegadora tiene prioridad. Que los controles mentales siempre pueden estar por ahí. Y te digo más, mentira. No, tú ibas con la... Perdona, tú ibas con el cuchillo. Que casi nunca he podido utilizar. La ninjato está mejorada todo lo que tiene que estar. La katana también. Tu blaster es el blaster de verdad. Bien, pero no tu armadura. Tu blaster también tenemos uno mejor. Esto todavía no lo he desarrollado nunca. Objetos, ¿cuántos puedes tener? Tienes una ranura de munición, fantástico. Póntelo. Y te vas a poner aquí en su lugar. Puede que... algo de utilidad. ¿Qué puede ser útil? ¿Una Claymore? ¿Guardián de la sombra para ti? No, es raro. ¿El Fulton? ¿Quieres extraer a la gente? Tal vez hagan falta más granadas. O tener armadura. Tengo aquí otra ranura que no estoy súper seguro qué hacer con ella. La cegadora. No sé en qué estaba pensando. Cegadora viene bien. Y hemos vuelto al principio. Pero tú te vas a quitar esto. Y se lo vamos a dejar al otro. Me parece mejor, porque tú vas a estar más de cerca. Vas a ponerte... seguramente... unas placas cerámicas para tener un par de puntos de vida extra. Y así puedes ir más de cerca. Y tú, que vas a estar más de atrás, te puedes poner... la resistencia, que no sé si va a ser una buena idea utilizar contra este elegido. Porque a lo mejor fallan todos los disparos y le dan puntos de vida gratuitamente. Pero nos echamos unas risas. Así que eso. 1, 2 y 3. No hace falta mejorar ninguna armadura. ¿Qué haces con esta armadura? Casi la vuelvo a liar. Te vas a poner un traje de araña. Te da poquita vida, ¿eh? Pero es que da mucho esquivar. Merece la pena. Ya que no tengo otro francotirador, traje de araña. Pero no me da ranura de utilidad. No importa, podemos ir así. Porque te da bastante esquivar. Y con 9 solamente de vida y sin nada de armadura a lo mejor te hace falta. O sacrifico un poco de movilidad y esquivar. Y consigo una segunda ranura de inventario. Y te puedo poner... las rondas estas, los disparos mejores. Creo que sí. Esta tía corre mucho. Tampoco hace falta tanta... tienes poca defensa. Tampoco hace falta tanto la... el gancho ese no lo voy a llegar a utilizar con el asalto, casi seguro. Tu armadura de depredador dice que no tiene ninguna ventaja. Se supone que sí que tiene ventajas. Creo que te he puesto la que no tenía que ponerte, perdona. ¿Aumenta la movilidad? Sí. Y de...
Ahora sí, ahora está equipada de verdad. Me había intentado engañar esto. Bien, estamos listos porque así tenemos esquivar un poquito más y es mejor. Vale, pues ya está. Estamos listos. Una, dos y tres. Vamos. Y esta tiene camina tormentas. ¿Qué hacía esto? Escáner de batalla, mejor defensa contra enemigos cercanos y más vida. No sé si es la mejor armadura para ti, pero ¿por qué no? Sí, ahora sí que está todo mejorado. No quiero saltarme nada, pero parece que está todo, tiene más o menos sentido. Iniciar misión. Salvo por un arma ETC, tenemos... Y ese arma ETC tiene balas especiales. Deberíamos poder quitar muchísima vida. Y se nos puede unir algún guerrero de la resistencia y o Advent a esta misión. Esto ya es alta traición. Si lo hacen, me interesa descubrirlo. Porque tenemos las dos ventajas a la vez. Sabe Dios lo que puede ocurrir aquí. Siendo el brujo, ¿no sería mejor llevar el objeto para defenderte de ataques iónicos? Una persona lo lleva. Solo una, porque solo tengo un objeto de defenderme de ataques iónicos. No tengo construidos más. Cuesta tiempo. Y vamos a ganar, no pasa nada, vamos a ganar. Mírale sonriendo ahí. Ya no aparece. Pero vamos. ¿Qué clase de traje es ese? Lo de llamar a la resistencia lo voy a utilizar solamente una vez que estemos contra el brujo de verdad, por si acaso no pueden entrar por el teletransporte. No sé si funcionará este objeto aquí siquiera, pero todo es intentarlo. Nunca he probado el objeto todavía, lo llegué a construir y nunca lo usé. Me lo está guardando ahí, pana. Vamos para allá. ¿Quién morirá? Esperemos que nadie. La última vez que nos enfrentamos a la asesina le reventamos la boca. Esperemos que ocurra lo mismo. Tengo buen equipo, tengo buena equipación. Que es normal, porque nos ha... hemos tardado más en llegar a esta misión que la otra vez. Debido a que a la gente le cuesta mucho subir en legendario. Detecto una fuerte señal de energía más adelante en el complejo. Neutralizar al avatar. Duda de que se trata del elegido. No tengo el pincho. Entonces ahí es donde debemos estar. ¡Qué valor! No me dejan moverme ni hacer nada. ¡Oigamos! ¡Qué arrogancia! Están todos en alerta, claro. No hay infiltración en esta misión. Bueno, pues comienza el combate ya. Hay un andromedón. Hay un andromedón. Por supuesto que hay un andromedón. ¿Por qué no iba a verlo? ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No hemos traído a nadie extra, ¿eh? Supongo que en esta misión no podremos traer a nadie extra. Bueno, pues gente que se infiltra. Vamos a infiltrarnos porque en esta misión no empezamos ocultos. ¿Esta puerta está abierta? Bien. El mod de los aliens agresivos a mí me encanta. Me recuerda a los XCOM originales. Ahí ocultarse no existía. Ahí todo el mundo venía por ti, nada más empezar. ¡Oh Dios! Recuerdo esta sala. Recuerdo esta sala y esta misma configuración exacta. Si me vengo para acá va a haber una torreta mirándome, como si lo viera. Aquí va a haber dos torretas. Pero no las veo porque estamos todos ciegos. Me acercaré hasta aquí. ¿No hay torretas? No parece que haya torretas esta vez. De hecho, el límite de la partida está para este lado. Podemos tirar una granada y empezar a abrir esta zona directamente, en lugar de tener que dar toda la vuelta.
o venir por la derecha. Tienen que haber enemigos en alguna parte, cerca mío. Necesito verlos. Todavía tengo más gente que se infiltra, gracias a Dios. Y por más gente quiero decir solamente uno más. Efectivamente. Vale. ¿Estos son puertas normales? Abramos la puerta. ¿Qué hay detrás de la puerta número uno? ¿Nadie? No me gustaría separar demasiado a mi escuadrón. Pero eso de ahí tampoco es una puerta. Eso está abierto. No, un momento. Es una pared. Y esto es el límite de la partida y esto es el límite de la partida. Solo hay un camino. Si no hay nadie en esta habitación, y no parece que haya nadie en esta habitación, el único camino a seguir es por aquí. Ergo, los enemigos van a empezar a aparecer por esta puerta de aquí. O puede que por aquí arriba. Va a haber que reaccionar a ellos, pero tendré que acercarme. El resto de mi gente no tiene ocultación ninguna. Creo que deberíamos hacer un par de disparos en guardia, no sé cuánto podrán correr ellos. Sé que había enemigos en la última sala del todo porque son los que hemos llegado a ver. Pero... ponerme en guardia por aquí va a ser inútil. Salvo por una cosa. El Andromedón puede atravesar paredes, perfectamente puede entrar por aquí así, ¡ey! Aquí está Johnny, y atravesar la pared esta y hacer venir a por nosotros. Así que a lo mejor quedarme en guardia en esta primera sala no es tampoco una idea tan descabellada. Pero en principio, poco a poco, hasta que no sepa dónde están los enemigos, que ellos sí saben dónde estoy yo, tendremos que proceder con cuidado. ¿Cuánta movilidad te da esto? Los he visto mejores, pero no está mal. Ojalá pudieras hacer como la bayoneta con este arma de devolver las hostias de los mutones. No es que seamos atletas olímpicos precisamente, no corremos tampoco una barbaridad, pero vamos a ir poco a poco. Tiene inspirar esa. Y eso me gusta inspirar a las tropas. A ti no te he puesto arma de pulsos porque solo tengo dos, ¿verdad? Están todas equipadas, ¿eh? Eso espero. Joder, esto va a ser un poco triste. ¡Ya estamos descubierto! ¡Celatid! Mi turno va a ser tirar el Celatid. No hace falta que coja ninguna cobertura de estas en altura porque no vamos a ver nada en esta primera habitación. Pero haz un movimiento, aunque sea solamente un poco, y tira el Celatid. Celatid, te toca explorar. ¿Hay camino por arriba? No, hay una pared. Pero ya digo, los andromedones pueden atravesar paredes tranquilamente. Tanto fue así que cuando lo rescaté, cuando tuve que hacer que huyera, salió por la pared así, tranquilamente. Que es una cosa que siempre me encanta, rescatar andromedones para que atraviesen la pared y sigan corriendo tranquilamente como si no hubieran estado encerrados nunca. No podemos movernos demasiado, pero es que sé que los enemigos están en alerta. Así que esta misión va a ser distinta a como estoy acostumbrado a hacerla normalmente. Pero no por ello peor. ¡Qué poca voluntad tienes! ¿Qué te ha pasado, hija mía? ¿Pero no estabas descansada tú? No lo suficiente, aparentemente. Espero que eso no sea un factor. Puede que alguien, si termina esta misión con poca voluntad, es posible, consiga algún rasgo negativo que tendré que quitar. ¿Se han abierto alguna puerta por alguna parte? ¿Dónde? Por ahí vienen, vale. Lo has intentado. Bueno, no esperábamos colarnos aquí sin más. Acaben con esas criaturas. Vienen Celatis por arriba. ¡Adultos! Lo cual significa 15 de vida y no sé si tendrán algún ataque nuevo. Es la primera vez que veo a los adultos. Hay tres niveles de Celatid. Pupa, Group y Adulto, que yo sepa. Así que creo que este es el más avanzado de todos ellos.
Yo también tengo Ceratis, no me das envidia. Está calculando yo no sé cuántos movimientos enemigos. 21 se supone que había en esta partida, pues eso. Bueno, 21, como en la otra 16, nos ha fastidiado. Ahí vienen los CMs, y vienen ya agresivamente. Pero no debía quedarle movimiento, vale. Habéis llegado muy lejos, hombrecillos, adentrándoos con osadía en lo desconocido. ¿Qué hacer? Si supierais la verdad sobre este sitio, volveríais corriendo a las sombras de donde saliste. En primer lugar, quiero información. Puede que el Celati se tenga que sacrificar por todos nosotros de nuevo. No sería la primera vez. Pero hay que ver a más enemigos. Ahí tenemos un purificador de élite. ¡Qué interesante! Cuéntame más. Espero estar suficientemente lejos. Mi Celati no va a estar suficientemente lejos. ¡Ah! Vas a explotar menos de lo que yo pensaba. Pero por otra parte... ¡Disfrutad del espectáculo! ¡Piuuuum! Creo que ha matado a... ¡un lancero también! Mira, dos muertes por el precio de una. Maravilloso. Ah, mi francotiradora no va a poder llegar a hacer nada. Tú, Ceratid, no he llegado a disparar, solo te he movido una vez. ¡Hay una torreta aquí arriba! ¡Súper pesada! No sabía que podía haber torretas... Es la primera vez que veo una torreta subida a una cosa de estas al azar. ¿Eso no es un almacén de partes de... algo? ¿Qué hace una torreta ahí encima? Hay otro adulto de Celatid por ahí metido. Y sabemos que hay un grupo con septoides más adelante que quieren venir a por nosotros eventualmente. A ver... ¿cómo hacemos esto? Podríamos intentar acuchillar a alguien en secreto ocultos. Pero la ocultación, ya digo, no me va a durar en esta partida demasiado. No quitamos demasiado. Mi escopeta sigue siendo la mejor opción. Si hubiera alguien con menos vida, podría hacerlo. Pero definitivamente no ahora. Perro rabioso, ¿puedes acuchillar tú a alguien? Dudoso. Los Celatid, la parte buena es que van a intentar venir a acercarse a ti para envenenarte y les podrás hacer lluvia de espadas. Pero sigue sin ser una buena opción en este momento. Voy a tener que utilizar inspiraciones, me parece. Podemos inspirar por aquí a gente, tenemos los trabajos en equipo, pero no me gustaría utilizar todos los trabajos en equipo en la primera parte de la misión. Se supone que esta es la parte fácil, pero claro, esta misión... el problema que tiene es que hay unos cuantos enemigos. Si esto fueran cuatro cuadrados, pero no lo son, podríamos disparar dos veces. ¿Tu compañero de vínculo? Ese puede atacar mucho este turno. O podría inspirarte mucho este turno. Tenemos una torreta por ahí. Que no es buena cosa. Pero acuérdate que tus escopetazos pueden liarla pardísima. ¿Pasa algo si fallas esta misión? Técnicamente me parece que se acaba el juego. Pero como son misiones importantes, creo que me las dejan repetir. Creo o no estoy seguro. No pretendo descubrirlo tampoco. Mentira. Creo que si falla esta misión, ¿sabes lo que ocurre? Que simplemente no he podido acabar nunca... ya no podemos volver a infiltrarnos en este sitio secreto. Y entonces ya no puedo acabar jamás con el brujo. Lo que ocurriría es que aparecería en la última misión de todas también. El brujo aparecería por ahí. ¡Ey! ¡No me mataste nunca! Y he venido a por ti a fastidiar. Junto con los tres avatares. ¿Qué te parece? Y lo mismo con los otros dos mamarrachos. Podemos tener tres avatares y tres mamarrachos elegidos al final de la misión última. Lo cual siempre es entretenido. Creo que vas a utilizar tus turnos para inspirar. Entonces, tú... cuando te apetezca... podrías venir para acá. Con correr y disparar. Necesito más información. Necesito más información. No puedo disparar contigo, Celatid. Tampoco ibas a hacer mucho daño. No quitas demasiado en este momento. Quiero saber quién hay ahí dentro. ¡Ah! ¡Mira! Pues por lo menos ha recibido un poco.
Aquí está Johnny. Oh, hay dos torretas súper pesadas. Tal vez un misil pueda derribar el soporte de las dos torretas para que se caigan y no me ataquen. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué demonios de forma las torretas súper pesadas son de mod? ¿Tienen cabezas de soldados de Advent como parte de su estructura? Míralo, tienen como cuatro tíos de Advent ahí puestos. Enganchaos. Este diseño de torreta tiene que ser del mod de Aveter Advent, seguro. ¿Qué clase de diseño es ese? Lo que estoy pensando, básicamente, mi estrategia. Venir para acá con la tía esta loca, que está muy loca, y empezar a meter escopetazos. Y darle inspiración con su compañero de equipo. Porque gana turnos extra al atacar a gente que está a menos de 4 cuadrados. El problema de mi plan es ese Andromedón y esas dos torretas. Eso es definitivamente un problema. Es el nuevo modelo de torretas para interiores, ¿no? Sí, viste. Esto viste muchísimo, vamos. Qué gusto el que lo hizo. Y luego poder huir. Es una estrategia razonablemente suicida. Pero es una estrategia. Tarirorirorirori-toti. Vamos a empezar a hacer cosas. Compañero de equipo, ¿puedes inspirarla con prestancia en combate? Para no gastar todo el trabajo en equipo avanzado. Por supuesto que no la ves. Trabajo en equipo avanzado. Si pudiéramos hacer un zombie, me vendría bastante bien. ¿Cuánta vida te puedo quitar? De 7 a 10. ¿Solo 63% de crítico? Uf, menos de lo que esperaba. Oh. Interesante. Pero esto solo quita 6 de vida. Creo que el Celatid es mi mejor opción en este momento. No lo has hecho crítico, ¿eh? No lo has hecho crítico. Repite ese disparo, anda. Que luego que te van a mirar mal. Vale. Hubiera hecho más con la espada. Con la espada a lo mejor le hago más a este, porque sigo teniendo un trabajo en equipo. Y voy a tener que gastarlo ya, pero es que hay demasiada gente para empezar aquí y no estoy en buena posición. Lo que pasa es que con la espada no puedo huir después de hacer este disparo. Si me sale crítico, bien. Si no, mal. Alternativamente podemos hacerle un corte, que quita de 7 a 9. No quita tanto. La ventaja del corte, lo bueno que tiene, es cuando se acercan a ella, que empieza a pegar espadazos como los locos. Lo que puedo hacer es hacer este disparo y salir corriendo de aquí. No has hecho crítico ninguna de las dos veces, de las tres veces, ¿eh? Tengo que matar. Tengo que matar para que eso funcione. Tenemos que matar para que eso funcione. ¡No! ¡Un momento! ¡Tú estás a menos de 4 cuadrados también! Ah. Interesante. No pasa nada, tengo una alienígena que puede dar inspiración también. Pero aún así. E inclusive esta también puede dar inspiración. No, tú no puedes dar inspiración. ¿Dónde está la granadera? Aquí está la granadera. Esta puede dar inspiración. Pero no lo ve. Tendría que moverme y dar inspiración. Y no corre mucho. Y no me aseguro de que aquí la veo. Y eso significa no tirar granada este turno. No sé qué es peor. La voy a sacar de ahí. Eso no os preocupéis. Pero ¿cómo? A ver. Una cosa que sí que necesito saber. 7 a 9 de daño. 35 de crítico. Ese crítico aumentará con derribo silencioso, pero... tampoco es una buena idea. Y tu compañero de vínculo, que es lo peor de todo esto, es el alienígena que puede inspirar. Tu compañero de vínculo es nadie. Por supuesto que no es nadie. Tengo que venir para acá. O inspiro o tiro una granada, pero esa tía está fuera de ahí.
No puedo inspirar, no pasa nada. De todas formas, la inspiración la puedo hacer gastando compañeros de vínculo. Pero esa tiene que salir de ahí. Me vale. Por lo menos que haga algo este turno. A lo mejor podría haber congelado también. Y el Andromedón, a ver qué hago con él. Bien. Y por bien quiero decir solamente regular. Esto es cobertura completa y desde aquí seguro que puedo inspirar. El problema son granadas de este CM pesado. Muy a mi pesar, tengo que gastar otro ataque de compañero de vínculo. Para gastarlo en la otra. Inspira. Y expira. Gracias. Bien. Podemos correr y disparar y salir de aquí. El problema son estos Celatid que van a venir a por ti. Esos son un problema. Sigo sin entender por qué el peligro cercano este no ocurrió antes. Estoy a 1, 2, 3 cuadrados del enemigo. Tal vez podría tirar una granada cegadora a esos Celatid. En lugar de disparar. Pero correr y disparar tengo que gastarlo también obligatoriamente. Y tengo que venir para acá. O venir para acá y cegar a los... O vengo para acá y disparo al CM pesado y a lo mejor se muere. O vengo para acá e intento cegar a esos tres Celatid. Tengo la posibilidad. Si puedo matar al CM pesado de otra forma, le mato de otra forma. Joder, qué malas coberturas. ¿Compañero de vínculo? Ok. Voy a tener que gastar todos los compañeros de vínculo tan rápido. Pero es que la francotiradora ahora mismo no va a poder hacer mucha más cosa. Todavía está la torreta llamando la atención, pero es que aún así. Vamos a intentar minimizar los daños. Por favor, dispara dos veces. O protocolo de combate. Esto es una muerte garantizada. Tiene un poco menos de voluntad ya que ha recibido daños. Si lo intentaras controlar, ¿qué pasaría? Gastar muchas habilidades muy temprano. Gastamos gastando habilidades muy muy temprano, pero es que este se muere garantizado. ¿Sabes qué? Ni siquiera es garantizado. Pero mejor probabilidad que esto ya es. Tengo que hacer el daño máximo si quiero que se muera. Daño máximo 12. Menos mal, justo. Vale, entonces mi plan ha cambiado. Por favor, fallar todos vuestros disparos, estúpidos Celatids. Y ahora me falta el Andromedón. Estoy gastando todas las cosas. Correr y disparar, pero quedarme en guardia, en sombra. Solamente dispararé si me llegan a ver, pero merece la pena. Como tienen más rango de detección, ¿por qué no? Guardia. Y tú... Tienes 4 de blindaje ablativo. Tienes 2 de armadura. Lo que no hay es cobertura para ti. Tenemos un gancho para intentar acercarnos más. ¿A un Celatin no le ha afectado? Creo que sí, pero es que estaba invisible. No estoy seguro si le habrá afectado o no. 2 de ellos sí ya es algo. Quédate en guardia con la pistola, pero poco vas a poder hacer. Y no tienes armadura. Espero que no vayan a por ti.
Alternativamente, me puedo quedar aquí sin cobertura absolutamente ninguna y quedarme en guardia, pero sin cobertura absolutamente ninguna. Porque va a haber que reaccionar a algo. Lo bueno es que tiene fuego de cobertura. No nos... Ven para acá, pero ni disparo en guardia ni nada. A ver qué hacen. ¡Ah, mira, un códice! ¡Qué bien! No contaba con él. Pero espero que esté atacando al robot. Gracias a Dios. Ha perdido su turno. Zelatids, ¿qué vais a hacer vosotros? Ir a por la torreta todos, por favor. Necesito plantearme bien estas cosas. Escupitajo. Hay un montón de Zelatids. Hay otro CM pesado por ahí atrás. No lo había visto. Está escondido ahí. Y las torretas aún no han reaccionado. Fallar, que estáis ciegas. No ha fallado. Quemadura de ácido. Mi torreta va a morir. Eventualmente, pero va a morir. Lo bueno es que están al lado de una cosa que explota. Y voy a explotar la cosa que explota. Y ese también está al lado de una cosa que explota. Bien. ¡No! Tan pronto, Dios, cuánto quita ese hombre. Eso es malo. Ese no ha hecho nada. Ese CM puede tirarme granadas si no me entusiasma la idea. Va a hacerlo. Va a hacerlo 100%. ¡No! ¡Yu! ¡No toques a mi compañero! Le he quitado la contención, maravilloso. Pero estoy visible. ¡Joder, cuánto CM! ¡Misiles! ¡Misiles a todo eso! ¡Misiles! ¡Explotar toda la base! ¡Que no quede nada! Y sectoides que están... que están haciendo... reviviendo zombies. Yo también quería hacer eso. ¡Misiles! Es el turno de los misiles. Sectoides, dejad de venir. Joder, cuánta gente. Lo sabía. ¡Aquí está Johnny! Disparo de pistola no, ¿eh? ¿Para qué? Vas a morir. Ha muerto de una. Furia. Nuestros soldados están sufriendo aislados. Cuando vuelvan hay que darles tiempo para que se recuperen. Puto Andromedón. Lo tenemos detrás nuestro. Debiste esperar las dos misiones. ¿Para qué? Aunque mi otra hacker me hubiera salvado de mucho. Aquí hay mucho robot. Hay mucha gente. Puto Andromedón. De los ancianos impregna cuanto nos rodea. ¿No la sentís, humanos? Su alcance es infinito. Ahora mismo sus manos se cierran sobre vosotros. Tenía que dejar la cobertura. Va a haber que empezar a repartir misiles por aquí. ¿No ves ese explosivo de ahí? ¿No lo ves? Este explosivo lo tengo que reventar, o sea, no tiene más vuelta de hoja. Esto es un problema. Esto es un buen rango. Toda ventaja es poca. ¿Sabes qué? Esto le afecta más a los enemigos robóticos. Pero ni con esas se va a morir. Tendré que centrar todos los esfuerzos de... Este, lo malo es que sigue vivo después de eso. Hagamos lo que hagamos, va a seguir vivo. Porque resucita después. Pero es que aquí hay demasiada gente. Y tiene que morir. Esto ni siquiera es 100%. Vale. ¿La armadura le afectaba a eso también? Poco porcentaje, pero si me muevo pierdo un disparo. Si voy hacia él, le ataco 100% seguro, pero con muy poco daño. Y luego puedo atacarle de nuevo. Pero el caso es que vuelve a la vida.
Y tengo una persona que no va a hacer nada durante este turno. Tenemos granadas de PM. Es un momento estupendo para hacerlo. Pero antes de disparar esto puedo hacer un compañero de vínculo. Porque no me hace falta moverme. Así que compañero de vínculo. Podemos intentar matar a alguno de esos Zelati, pero los Zelati honestamente no me preocupan. ¡4 a 5! ¡Vaya! Uno de daño más con este arma ahora me hubiera venido bien. Y esto quita 4 a 5 también. Lo bueno es que no me desvela. 100% asegurado. Aunque no lo mate. Alternativamente puedo ser descubierto. Estoy en mala posición si soy descubierto. Y 3 o 4 porque no tengo las granadas mejoradas. Pero le puedo dañar a 3 de ellos. Que ninguno de ellos se va a morir. Solamente a lo mejor uno de ellos. Mierda. ¿Qué hacer? Creo que ese Zelati puede morir por otra explosión. Debería intentar esto. Muerto, menos mal, no me reveló. Requiero munición. Puñetero Andromedón, no sé qué hacer con él todavía. Esto es una granada de PM aseguradísima, vamos. Lo que va a pasar es que voy a matar a todos los enemigos al principio de la partida. Defensa de pirateo reducida, cuéntame más. Zombie. O sea, ¿tú puedes hacer zombies? Haz zombies. Puedo intentar un control mental o reventar a uno de estos. Pero no alcanza a ningún enemigo más. Lo que pasa es que se muere asegurado. O intentar hacer un ataque mental. Este tiene toda la vida. Y este... No los puedes congelar ya, pero puedo matarlos. A los robots, y ese se queda inutilizado por lo menos un turno. Así que puedo intentar controlar al purificador, a ver si van a por él en lugar de a por mí. 8 de vida contra 14 de vida. Intentaría por el Zelatid, pero supongo que tendrá bastante resistencia mental. Este no va a tener tanta resistencia mental. No, de hecho la voluntad me la ponen aquí. Así que sé que este tenía más voluntad que el Zelatid. Qué curioso, a por el Zelatid. Puedo atacar primero y luego hacer el ataque mental. Tiene doble disparo. Me deshago del CM, pero el CM está desactivado. Prefiero dispararle al septoide aunque tenga un porcentaje asqueroso. No ha funcionado, pero lo marco. Y ahora es cuando intento el ataque mental. ¡Congelar Andromedón! Ah, pero creo que he disparado ya con el que congelaba. Control mental resistido ha entrado en pánico. El purificador a lo mejor puede explotar ya, pero no tiene tanto rango. Va a haber que empezar a tirar misiles a esta cosa. O... a esta cosa. Porque este misil... podría darle también al Zelatid, pero el Zelatid está en pánico. El Zelatid de este turno no va a hacer nada. O avanzo y tiro un misil... a esos dos septoides. Y el purificador no puedo hacer nada en contra suyo en este momento. Pero es un purificador. Los purificadores no me preocupan tanto. O tiro un misil al Andromedón. Y al Zelatid de atrás. O no me hace falta tirar misil porque al fin y al cabo penetro armadura con este tipo. Venir para acá y disparar al Andromedón, que le flanqueo. Ya veremos. Siguiente cosa. Podría volverme a ocultar e intentar acuchillar a alguien.
y me han dicho que a la gente de aquí atrás le afecta el cuerpo a cuerpo más. Es una muerte segura. Lo que no me garantizan es que vaya a salir vivo de esta situación. Compañero de vínculo es el alienígena que ya ha hecho sus dos movimientos. Qué fallo de cálculo. Porque si fuera descubierto, podría intentar huir. Porque esta no tiene tormenta de espadas. Esta tiene tormenta de espadas. O vamos a, a lo super mega agresivo, o a lo defensivo. ¿Las torretas están en guardia? No lo sé. Probablemente. Y las torretas siguen estando ahí. ¿El golpe es acción gratis? Siempre le doy a escape para cambiar de personaje a veces. ¿Seguro que es acción gratis? No, no es acción gratis. Termina el turno, fíjate. Borde amarillo, termina el turno. De eso de gratis, nada. Aquí en esta vida no hay nada gratis. O una opción que tiene muchísimo riesgo. O tener que hacer control de daños, a ver lo que me hacen ellos a mí. Queda un oficial de élite que quita bastante vida. Queda un Celatid adulto. Quedan dos Sectoides y un zombie. Más el Andromedón. Y el Celatid pupa. El Celatid adulto. Y las dos torretas. La alternativa es... uno de estos Sectoides muere seguro. Pero no tienes el golpe de furia. Vamos a ver. Golpe aumentado. ¡Ah! Golpe de furia sí, pero solamente tiene alcance de... cuerpo a cuerpo. Así que me tengo que mover. Perdona, es que tiene dos golpes distintos porque tiene los brazos mejorados. Es que hay dos golpes distintos. Este está en gris. No lo había visto. No lo había visto. Se llaman distinto. Vale. En todo caso, de todas formas, el golpe de furia sería contra el Andromedón. Venir para acá, golpe de furia que tiene distancia de moverse. Y me falta un... es verdad, y también hay uno que se... y también hay un otro aquí, es cierto. Lo que pasa es que no puedo pegarle el puñetazo y disparar el misil, porque si le disparo el misil lo tengo que disparar a mis pies. Y tampoco es una buena idea. Y el misil quita de 4 a 7, no lo mato este turno. Tiene que participar este también en el combate, ya lo sé, pero aún así. Le podría inspirar, en todo caso, a tirar el misil, inspirar y después pegar el puñetazo, pero el caso es que sigue resucitando. Aún tenemos una inspiración por aquí, pero también... tengo una bomba helada. La bomba helada está aquí. Pensaba que había utilizado el que tiraba la bomba helada. No. Sigo teniendo mi bomba helada. Podemos congelar a alguien. Tal vez a esos dos del fondo. Y hackear. Tiene uno la defensa de pirateo reducida. Pero es el que está estuneado y de todas formas este turno... está en pánico. Está en furia. Está en furia y es el médico. Así que no puede tampoco curarse a sí mismo, porque es el médico. No tengo otro médico para curarle el estado alterado. Cuando muere el Andromedón solo ataca cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Sí. Congela al Andromedón. Si congelo al Andromedón, lo saco de esta pelea por el momento. Y me falta todo esto de aquí. Si ejecuto mi plan de ir a lo suicida como los locos para adelante... podemos matar a los dos Sectoides. Y me faltaría el códice. Porque este está desactivado. Este me da más lo mismo. Y me faltan estos dos del fondo. Pero estos dos del fondo les puedo tirar un misilazo estupendo. De todas formas. No puedo congelarte desde aquí, ¿verdad? Puedo congelarte desde aquí. O sea, no tengo que moverme. Lo cual me da también una inspiración. Y esa inspiración puede ser para... ¿quién? Para... uno de estos. Si corriera hasta aquí y le inspirara, a lo mejor podría tirarle el misil a las torretas. Porque me las cargaría.
Vamos a venir hasta aquí. Y a ver si puedo lanzar el misil de cierta forma para darle a esos sectoides y a esa torreta. Incluso aquí. Estoy a distancia de inspiración, seguro. Entonces, espérate, ¿inspirar termina el turno? Mentira, no puedo inspirar, inspirar termina el turno. Solamente puedo granada de congelación y moverme. Así que me voy a mover para empezar a atacarle al Andromedón. Pero inspirar también termina el turno, gracias a Dios a los iconos coloreados. Si no, estaría tomando todas las decisiones incorrectas. Tienes que ser congelado, las cosas como son. No puedo permitirte que hagas cosas este turno, no me conviene. Me hubiera gustado poderlo evitar antes también. Y lo que mola es que has atravesado la pared, pero la pared sigue ahí. Que te he visto, que parece que no, pero... Entonces, podemos hacer disparo en cadena, porcentajes no están muy allá. Esto es lo que yo quería ver. Cargarme. Pegarle a los dos sectoides. Intentar cargarme la estructura donde está una de las torretas. O sea, este disparo. Los sectoides no se van a morir del todo, pero esa torreta, si se ha roto, eso sí. Torreta de Abben, restos de torreta de Abben. Tenemos restos, tenemos torreta muerta. Una torreta menos. Lo que pasa es que ninguno de los sectoides está muerto y al fin y al cabo les pensaba atacar cuerpo a cuerpo que se iban a morir, pero me falta el tonto de aquí. Ahora. Tú tienes que participar en esta pelea. Puedes acercarte al cadáver de tu compañera. ¿Algún sitio que te permitiera correr mejor? Es la única opción. Esto es un movimiento gratis. Inspira con el templario, no tengo al templario. Puedo venir hasta aquí sin cobertura o puedo venir aquí con una cobertura tristísima. Lo que puedo es utilizar la presencia en combate. Esto es una cobertura de mentira, pero tú eres el que más vida tiene. No vemos realmente a nadie. Podríamos hacer vengador al tío que explota, lo cual no lo recomiendo. O tirar una granada que no llega a ninguna parte. Así que tú puedes inspirar. Pero... no realmente a nadie que me interese. Y ni siquiera ves... a este de aquí. Si la hacker hubiera estado aquí, esto hubiera sido más fácil, ya lo sé. Trabajo en equipo está agotado. Esos dos siguen vivos. Podría intentar venir a por este sectoide. Ah, por el de más lejos, que uno ha creado un zombie, pero no recuerdo cuál de los dos. ¡Un momento, no! El zombie lo han creado por aquí atrás. Espérate, espérate, este plan no tiene sentido. Hay más sectoides aquí atrás. Si vengo a cuchillarles, me van a disparar desde lejos. No es una buena idea. Es demasiado loca. Porque el que creó el zombie no fue ninguno de estos dos. Fue alguno de aquí atrás. Podemos venir aquí. Disparar... a alguien que esté a menos de 4 casillas. Y... salir corriendo. O recibir la inspiración. O ocultarme y acuchillar a uno de los sectoides. ¿El vórtice les hace daño a ellos? No lo sé. A ver. Hay otra posibilidad. Que es disparar. No acuchillar, disparar. Porque ahora sí que tendría que ejecutarse peligro cercano, sin duda. Esta vez, sí. Puedo matar a estos dos de aquí, pero los sectoides van a seguir vivos, es el problema. 22, ¿por qué no? Ahora sí lo has hecho crítico, ¿eh? Antes no, pero ahora sí.
Y nos volvemos aquí. Todavía tengo una inspiración y todavía podría hacer con cólera ir para allá, pero no es una buena idea. Guardia. ¿Y tú? El caso es que todavía sigue existiendo la opción de acuchillar a cualquiera de estos dos porque mueren 100% asegurados. El problema es que no hay cobertura. Porque me la acabo de cargar. Y si me hago invisible, pese a que me haya hecho invisible, si mato a este, me va a descubrir este. Si mato a este, me descubre este. No voy a permanecer oculto el turno siguiente, haga lo que haga. Ha sido la francotiradora la que se ha muerto. Y eso es malo. Y la torreta. No tengo ninguna salida de esta situación sin hacerme visible de nuevo. La torreta podría estar en guardia. No importa porque vendría oculto. Vendría oculto con derribo silencioso. Pero no parece que este sea el momento. Pero es que mi escopeta de lejos quita poco. Y si me acerco me va a explotar. ¿El Celatid a cuántos cuadrados está? 1, 2, 3, 4. Podría venir hasta aquí, matar a ese Celatid y salir corriendo. Es mi única opción. El códice no lo vemos. Mierda. Ese no había visto que estuviera en guardia. Ni este sabía que existía. Cago en todo lo que se menea. Bien. 52%, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados. ¡Nope! Y no puedo curarte este turno. Maravilloso. El CM, lo bueno es que está desactivado, así que las granadas no me las van a tirar. Y esto es una cobertura completa. Pero había 3 en guardia. Suponía que la torreta podía estar en guardia, no que iba a haber 3 en guardia. Y pensaba que tenía reflejos relámpago, pero no tiene reflejos. Odio no tener reflejos relámpago. Adiós. Pensaba dispararle a ese e irme, pero no es un acierto seguro, así que no lo voy a poder hacer. Anda, mira, sí que. Mira, sí que dañan a sus aliados eso. Ahora lo sabemos. Y ese que se transporte es injusto. No aciertes. Gracias por no acertar, esa cobertura es completa. Uf. No vayas a por quien creo que estás yendo. Que le queda uno de vida y la matas. Está yendo 100% a por la que quiero que está yendo. No. Sí. ¿Qué estás haciendo? Portal de Celatid, eso no lo había visto nunca todavía. Nunca había luchado contra los adultos. ¿Eso llama refuerzos? ¿O se está cambiando de sitio? ¡Será hijo de perra! Al final están yendo a por ella. ¿Podéis pasar por al lado de la tía que acuchilla a alguien? No mates, no mates. Uf. No es mal que tiene mucho esquivar. Hay que curarla. Necesito que salga de pánico el otro mamarracho este. Bien, ahora no puedo moverme de aquí. Esa gente en guardia. ¡Hay gente en guardia! No he entrado a los sitios. Tú tienes mucha niebla roja. No aciertes lo que vaya a ser que vayas a hacer. Y hay otro en guardia ahí más todavía. Esa es la torreta. No estoy muerto, no sabe nadie cómo. ¡Has vuelto! Ya era hora. Cúrate, no pasa nada, estás perfectamente bien. Olvida las secuelas de guerra. Y ahora líbrate de los dos enemigos que tienes a tu lado. Y eso va a ser fácil hacerlo. Y cuidado con el tío que explota. ¡Fuera! ¡De mi casa! Bien, no tiene toda la vida, pero casi. Ahora, puede que incluso tenga que inspirarla para que no explote con ese enemigo.
Ok, no hagamos eso tampoco. Si te hago esto, explotas. Yo creo que va a explotar. Y tiene dos explosivos a su lado. Tengo unas ganas de entrar aquí corriendo y empezar a darle abrazos con las espadas a todos los setoides que hay. Pero no me van a dejar. Y aquí, este portal del Celatid, creo que el Celatid se ha sacrificado a sí mismo para llamar a refuerzos. Lo cual tampoco me entusiasma. No sé cómo salir de esta. Una cosa está clara. Tienes que alejarte del tío explosivo. ¿Podemos aprovechar esto en algo? Tenemos un códice aquí que a lo mejor le gustaría recibir un escopetazo, pero no tengo correr y disparar. Y esto no lo va a matar. Y si salgo corriendo por aquí delante no va a ser una buena idea tampoco esta vez. No tengo correr y disparar. Mi única solución es esconder la cabeza. Agacha la cabeza. Dos turnos para el siguiente correr y disparar. Tampoco debería alejarte demasiado de los enemigos. ¡Segundo! Explota. Ahora sí que has explotado, ¿eh? Menos de 4 cuadrados, tengo otro turno. Y no puedo pasar corriendo por aquí porque hay mucha gente en guardia. Hay que reaccionar contra esto y hay que matar al Andromedón esta vez sí. Tenemos un fuego del alma que quita 6 a 8 garantizado ignorando armadura, que eso está bien. Aquí hay un Celatid Pupa que va a despertar. Y aquí hay un misil. Celatid Andromedón, os presento a misil. Y rompo la pared, así que puedo acceder a esta zona, que antes no veía desde aquí. Ya no tienes tanta armadura, ¿eh? Ya no eres tan duro. El Celatid va a quitarse del pánico en este turno siguiente. Tenemos un golpe de furia gratuito. Sin reflejos relámpago. Contra un enemigo que está prácticamente muerto él solo. Creo que no merece la pena. Reanimación psiónica, ¿eh? No me digas más. Bien. Tu disparo de furia entonces solamente ve a ese. Refuerzos en camino. O sea que el Celatid se ha sacrificado para llamar a otro nuevo escuadrón de enemigos. Y podrían ser gente que explota cuando les disparo. Fantástico, me encanta. Y el Andromedón va a despertar este turno. ¡Qué bien! No ves al Andromedón desde aquí, por supuesto que no. Eso sería fácil. Desde aquí sí lo ves. Los refuerzos este turno no me pueden atacar, así que en principio quiero dispararle a ese Andromedón o inspirar a alguien a que lo haga por mí. Esto puede quitar hasta 8 de daño, pero no es garantizado que quite 8 de daño. Mierda. Esta es la que tiene reflejos relámpagos, la que no corre. El puñetazo aumentado este, sin embargo, ve a más gente. Todavía podemos hacer algo con esta, pero va a ser quedarse en guardia, probablemente. O si se acercan a ella, pero lo dudo que lo hagan. Tenemos un protocolo de combate, que solamente ve al códice. Pues no, me parece gastarlo contra él yo. ¿Es preferible tener Andromedón con niebla roja o resucitado? Esa va a ser la pregunta. Esa va a ser la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo preferimos a nuestros Andromedones? Quita de 9 a 11 de daño, y por supuesto que le hizo el máximo de daño a la tía esta para matarla. Aunque creo que tenía 9 de vida, estaba muerta de todas formas. Pero podía haber fallado.
Tu recarga, en principio no vas a poder hacer nada más, salvo que quieras tirar una Claymore para acá y a lo mejor reventarla a algún otro compañero de equipo. No merece la pena. Ahora, compañero de vínculo. Dime quién es. Vale. Me lo anoto. Tú todavía no has hecho nada. Sigues teniendo una granada de PM. Tienes una granada incendiaria, pero el Andromedón ignora la incendiaria. ¿Podrías venir para acá y tirar una incendiaria a esos dos sectoides? Creo que los podrías matar fácilmente. Aún hay un zombie que a lo mejor ha muerto, no lo sé qué ha pasado con el zombie que había por ahí. Pero... Ese Andromedón, este turno no vamos a poder, yo creo. Y el códice está nuevo, sin niebla roja ni nada. ¿Por qué esto no puedes? El ángulo no es posible. He visto un píxel. No puedes esconderlo de mí, sé que hay un píxel. No, he visto un píxel que le daba a alguno de ellos. Preferiblemente a los dos me gustaría. No. No de verdad. ¿Y la granada de ácido? Parece que tiene más rango. Pero no parece que sea realmente un lanzamiento posible. ¿Por pedir? Va a haber que quedarse en guardia. Y tú vas a tirar el dardo, que no te va a hacer visible, y si aciertas es un tonto menos. Tonto menos. Y tú te vas a tener que quedar en guardia, no podías hacer nada más este turno. Voy a coger una cobertura de verdad, eso sí. Pero... peligro. Podríamos atraer bien al códice, pero no este turno. Guardia a todos. Me temo que no nos queda otra. Que sea lo que Dios quiera. Ah, vienen más Zelatis. Son Zelatis las que invoca el Zelatis. Tiene sentido. Vale. Vale. No me preocupan tanto. No pueden explotar. Desperdicio de un buen disparo en guardia, pero bueno. Deja de dispararles a esos. Esos no importan tanto. Aún me quedan guardias. No puedo hacer nada contra esa. Dejar de aceptarle todos los disparos a ella. La estaba escondiendo a posta. No está muerto. Ha esquivado. No estunees. Por supuesto que ha estuneado. Hay que revivir a esa tía. Hay que sacarla del suelo. Hay muchísimos enemigos. Sectoide, podrías arder con ese fuego o algo. No intentes controlar mentalmente a mi sectoide. Eso está feo. ¿Qué clase de...? ¿Será posible? ¡Y mi zombie se va! ¡Qué hijo de la grandísima! ¡Dispararle a mi zombie, cabrones! ¿Cómo? ¿Qué acaba de...? El pánico ha hecho que corra hacia un sitio sin cobertura y tire una granada a mis compañeros. Me encanta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y se ha quedado en guardia el Andromedón. Y por ahí sigue zurriendo. Ah, mira, su zombie psiónico sí que está por ahí todavía. Zombie psiónico. ¿Qué clase de sitio para esconderse es ese, por amor de Dios? Y ha tirado una granada a mi compañero y le ha dejado sin cobertura. Y estoy estuneado. Bien, no está estuneada, por lo menos, pero... está atontadísima. ¿Y esto no lo puede llegar a matar? Le puedo quitar el estado negativo, creo. Empecemos a curar con el Gremlin a todo el mundo. Sobre todo a esta. Va a ver que... hay mucha gente en guardia todavía.
No, esto es mala idea. Podemos quitarle la tontuna a este, que me va a hacer falta. Bien, lo bueno es que este no ha perdido blindaje, no ha perdido todo el blindaje ablativo. Va a haber que empezar a tomarse esto en serio. Ese estúpido Andromedón está en guardia, por supuesto que está en guardia, ¿por qué no iba a estar en guardia? Y la torreta todavía sigue ahí. Una granada soluciona el problema de esa torreta. Y esto puede que nos solucione muchos problemas. O ninguno en absoluto. Este problema sé cómo solucionarlo yo, que es venir aquí y saludarle. Y decirle, buenas noches, ¿qué opina de un escopetazo en su boca? Y creo que no lo va a apreciar. Y entonces, además, puedo moverme después. Siempre que sea crítico, pero estoy seguro de que va a ser crítico. Y luego, hay muchos disparos de reacción que no me gustan. Pero bueno, estoy lejos, esos disparos de ahí no deberían verme. ¿Verdad? Verdad. No aprecio tus tonterías. Ahora sí que me puedo volver invisible. Ahora no disparos de reacción. Oh, Dios mío, la detección es grandísima, pero luego podré ejecutar a alguien. Luego es la palabra clave. ¿Qué cosa explota por ahí dentro? Necesito granadas. A ver, ese zombie psiónico, si podemos matar a su dueño, no tenemos que preocuparnos por él. La cosa es cómo matamos a su dueño. Siempre podemos tirar una granada cegadora por ahí dentro, si pudiera. Porque en este momento no me parece mala idea. Pero la torreta está en guardia. ¿Cuánta distancia tienes para tirar esa torreta? Acércate. No tienes cobertura, lo sé, luego te cambio de sitio. ¿Este septoide puede ser el que tiene el zombie? No lo creo, ¿verdad? De hecho, no lo había visto antes. Ese septoide seguro que no, porque este creo que ha venido de fuera. Creo que este puede ser el dueño del zombie. Bueno, ya no tiene de zombie, así que ya me da igual. No sé en qué estoy pensando. Lo que no tienes es cobertura. Pero eres el que más probabilidades tienes de sobrevivir a un ataque frontal. Aún así, prefiero que no ocurra. Y no podemos volver a generar un nuevo zombie. No reflejos relámpago. La única que tiene reflejos relámpago es esta. Tienes reflejos relámpago, te podría mover, pero no voy a poder hacerlo. Podemos inspirar a este. Pero este no ve a ese, Celatid. No lo voy a matar, pero por lo menos la niebla roja que va a tener muchísima impedirá que haga muchas cosas. ¡O eso espero! Esta misión de repente se ha vuelto difícil comparada con las últimas, que no fueron para tanto. Mi granada cegadora sigue siendo la mejor opción, yo creo, y no tengo ninguna cobertura buena por aquí para hacer nada. Tal vez una incendiaria no le caiga muy bien a este. Esta vez sí. Nueve de daño y está incendiado, o sea que... Hay que suponer que este enemigo está muerto. Ahora. ¿Tienes algún sitio mejor donde venir, donde poderle disparar a ese septoide? Está todo esto muy... ardiendo. Desde aquí tal vez el ángulo sea mejor que donde estás.
Pero el problema sigue siendo el Andromedón y la torreta. Podremos ver a ver si se mueve y hacerle una emboscada. Los segadores nunca bajan la guardia. Ahora. Tienes 4 de blindaje ablativo. Si hay alguna guardia, la vas a tener que activar tú. Y hay guardias. Pero no, quiero venir aquí solamente para poder tirar una cegadora con este. Para poder cegar a esa gente de aquí dentro. Pero necesito activar esos disparos de reacción. Aquí puedes venir y ver a gente todavía. Veamos esos disparos de reacción. No ha habido. Menos mal que te he puesto lo de la inmunidad a los elementos. Vas a quedarte en guardia, porque ese enemigo, que yo sepa, está ardiendo. Debería estar ardiendo. Está ardiendo. Así que está muerto. No hay que preocuparse de él. Y como hasta aquí no nos van a ver, puedo tirar la cegadora. Quiero cegar a ese soldado y a ese andromedón. Ese sectoide también está ardiendo, pero si podemos hacer a los tres a la vez, me gustaría más. No, prefiero a estos dos de aquí. Y en guardia. Y contigo, honestamente, no sé qué puedo hacer. Puedo venir aquí a la zona de fuego infernal a quedarme en guardia también, pero con la escopeta a esta distancia no vamos a hacer demasiado. Dos tontos muertos, esos desorientados, menos mal, gracias fuego. Y el Celatid me va a tocar las narices. No te voy a quitar... Joder, me ha tirado quemadura de ácido, la puedo curar este turno. Esta vez sí, que antes no la curé. ¡Todos en guardia! ¡Están desorientados ahora! Y pensar que una vez me consideré integrante de vuestra raza, parecéis tan pequeños, tan estrechos. Porque si no me hubiera matado a la francotiradora, teníamos uno tío más para hacer cosas. Puto Andromedón atravesando paredes, si es que... Mira que lo dije. Vale, ese veneno no me gusta y la quemadura de ácido, pues ya te digo. Ahora sí, ahora estás bien, no te pasa nada. Tranquilidad en los medios. Y ahora que no tienes niebla roja, ¿puedes atacarle al tonto el Celatid ese que está ahí tocando las narices muchísimo? ¿70%? Por favor, mátalo, que solamente estás contra un Celatid, no te pido mucho. Vale. ¿Algo más? ¿Nada más? ¿Por qué no me deja mover la cámara? Vale. A ver. ¿Cómo entramos aquí dentro? Si se puede saber. No veo por qué no. Es mi mejor opción en este momento, hacer un ataque mental. Porque ahí todos en guardia están, no puedo entrar ahí dentro. Ha fallado. Había que intentarlo. Mi segunda opción era la opción que ya dije antes, acuchillar a la gente. Pero es arriesgado. Es muy arriesgado. Y mi inspiración la he gastado ya, pero ¿por qué hago estas cosas? Tengo prestancia en combate. Sí que puedo sacarla de ahí. Quiero... Cuando le di escape, a veces es que quiero cambiar de compañero de vínculo. No sé por qué hago eso. Pienso que ya me he comprometido a hacer un ataque y quiero cancelarlo con escape. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. No habéis visto nada de nada. Nada en absoluto.
Tun, 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 menudo infierno. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. No hay nadie en absoluto. No habéis visto nada. Vale, me faltan estos tres mamarrachos. La solución es, como la solución a muchas cosas en esta vida, granadas. Tú tienes buenas granadas. Lo que no sé si destruyen el entorno esas granadas. Y no tienes cobertura desde donde lanzarlas. ¿Qué te parece la idea? Prestancia en combate es la idea. Así que... si pudiera derribar esta torreta, ya por lo menos podría entrar. Pero es que no se puede ver nada con tanto fuego. ¿Compañero de vínculo? Ok. Disparos de reacción, no tan buena idea. Desde aquí no hay disparos de reacción, pero sí que tengo ángulo. Todos los vínculos gastados antes del jefe. ¿Qué te parece? Esto no va a destruir la estructura, desafortunadamente, pero puedo fastidiarle un poquito a la torreta. Y además os puedo dar a los tres. Ya no hay guardias. Esto es una cosa que tener en cuenta. Sí hay en la sala de al lado, pero la puerta está cerrada. ¡Ah, no! Está abierta. Está abierta. Y lo que es más curioso de todo esto... la estructura donde estaba la torreta sigue en pie. Vale, ese ácido les debería hacer daño. No a la torreta, por supuesto, pero a ellos sí. ¿Cómo entro aquí si la puerta está cubierta de fuego? Aquí por lo menos vemos algo. Si no, puedo irme de aquí. Ah, y este tío le da igual el fuego. Tal vez pudiera stunear. No puedo hacer solo a la torreta, no tengo la ventaja. Esto no mata a la torreta y no tengo probabilidad de crítico. Podemos entrar y pegarle una colleja a este y soy inmune a los elementos. Y técnicamente después de esto puedo volver a atacar y o huir. Vamos. ¡Colleja! Vale. No hay ninguna buena cobertura completa en realidad. Podría volver a mi posición original. Tengo disparo en cadena, pero el disparo en cadena hace falta acertar para hacer el segundo disparo. Y tiene menos puntería. Además, solamente veo a este. Y a él no le afecta el ácido, a él le da igual el ácido. Pero vamos a retroceder. Estoy mejor aquí fuera que ahí dentro. Gracias, armadura anti-elementos. Pero es que no puedo entrar aquí con nadie más. Mira el fuego. Hasta donde alcanza la vista. Puedo hacer otra cosa. Con la que no habíamos contado, que es... hay enemigos en esta sala también. Y aquí hay una puerta para acceder a esa sala. ¿Podemos empezar a luchar en esta sala en lugar de en esta? Que esto no hay dios que entre... pero hay gente en guardia, hay que tener cuidado al acercarse. La prestancia en combate podría hacer que este disparara, pero no tiene buenos porcentajes. Tiene buen porcentaje en contra de la torreta. Pero nada más. Tú has actuado... ¿quién falta? Si tuviera otro turno... tú vas a explorar esa nueva opción de ir a por la otra habitación. Si el Andromedón muere en su turno, resucita en su mismo turno. Sí. Oh. Me quiero guardar la resistencia para la segunda parte de la partida. Me parece que la voy a necesitar. Ya no quedan tantos enemigos en esta. Quedarme en guardia tan lejos va a ser inútil. Podría asomar la cabeza al Andromedón. ¿Por qué no? Hay que quedarse en guardia contra ese Andromedón, me parece a mí. He
Esto sería una buena niebla roja, pero sin posibilidad de crítico, prefiero intentar dispararle al Andromedón si decide venir a por mí. Pero puede decidir tirarme una granada, eso es una posibilidad. ¿No hemos visto por aquí nada? No, en principio. Vamos a venir por aquí. Ya que con la escopeta de lejos tampoco voy a hacer nada. A ver qué hace el Andromedón. No tires granadas. Ah, mira, tienes ácido. Jódete. Este, sin embargo, ignora el ácido. Ahí sigue habiendo gente en guardia. ¡Oh! No me puedes ver. Te has movido, ¿eh? Sí que se ha movido. Sí puede verme si se mueve. Dispararle. Matarlo. Matarlo. Gracias. Resucita. Me da igual. Porque ya no me ataca este turno. Los que sí que me atacan son las de la sala de al lado, cabrones, que han visto a la tía invisible. La tía invisible ya no es invisible y puede que muera. Ah, mira, puedo disparar dos veces. Oh, no, torreta no, torreta no. Torreta mala, muere. No está muerta. ¿Para qué vas a fallar, eh? ¿Y para qué se va a quedar la gente desangrándose? Nunca jamás. No, alienígena, no te... ¿Por qué todo el mundo cunde el pánico? Dos muertos en la misma misión. Mierda. Y que me supliquéis que muestre compasión. Hoy dejaré que muráis con rapidez. Disparos en guardia, que está en guardia la torreta, por supuesto. Realiza la misión nunca. No va de eso la cosa. A lo mejor podría hacerle un disparo en cadena. 73%, merece la pena. Primero acertado, segundo parece que también. Eso es bueno, ya que estaba el objetivo marcado. La torreta sigue estando en estúpida guardia. Y por aquí hay uno que está con buena guardia. Pero tengo reflejos relámpago. Tengo reflejos relámpago. Y me parece que voy a tener que utilizarlos. ¿Quién hay dentro de esa habitación, por favor? Sé que está este alienígena aquí, pero... ¿y el otro? Hay otro más aquí arriba. Estoy por tirar granadas y cagarme en todas sus muelas ya. ¿Dónde está el resto de la gente? Confío en usted. No puedes huir. Me lleva diciendo bastantes veces que hay uno aquí en guardia con reflejos, con buenos disparos en guardia. Si no se hubiera movido este estúpido alienígena, no me hubieran visto y la tía hubiera podido hacer bien su infiltración. Ha muerto la gente que tenía menos escudos, menos armadura. ¿Cómo hacemos esto? Podría venir aquí corriendo y meterte un escopetazo, que te lo has ganado por moverte. Pero sé que queda otro enemigo aquí que no me están mostrando. Y eso me fastidia. ¿Cómo puedo dispararte sin salir ardiendo o sin recibir? No veo a la torreta aquí, claro que no. Aquí la veo, pero me dispara. 13 de vida, pero 0 de armadura. 1 de armadura. 2 puntos de blindaje ablativo. Dios mío, vamos a llegar a la parte final de la misión. Tocadísimos. ¿Reflejos relámpago no tiene nadie? Un momento, tú tienes reflejos relámpago, me acabo de acordar. Ajá. Pues entonces esto va a ser la idea. Las coberturas son para los perdedores. Por fin alguien tiene reflejos relámpago, al fin. Bien, 64%. No es garantizado. Me gusta que las cosas sean garantizadas. Esto está bastante bien garantizado. ¡Más explosiones! Gracias, lanzagranadas de nivel 2. Todo muerto en esa habitación, ¿verdad? ¿Verdad?
Tú también tienes reflejos relámpago. Hay un tío en guardia. El problema no es que esté en guardia, sino que después te va a atacar de todas formas. Pero este sectoide, si vengo aquí, corre y disparar, disparo muerto. Pero hay otro tío. Y no puedo atravesar la barrera de fuego infierno sin... Es un sectoide. Mi gente tiene coberturas a excepción de esta. Podemos tomárnoslo un poquito más calmadamente. Creo que hay dos enemigos aquí dentro, pero puede que solo sea él. O sea, debería ver toda esta habitación, pero yo no me fío de este juego. Esa es la última sala, por cierto. Ni pa' ti, ni pa' mí. Ven hasta aquí. Debe ser el único, de verdad. Tenía que haber ido a por él. Esto no te va a matar, pero si te hace crítico, tal vez te mate. Tampoco. Pero bueno, niebla roja. Tengo alguna cobertura, que es mejor que ninguna cobertura. Que era mi plan. Y... pff, muévete hasta aquí y quédate en guardia por si se mueve, pero tampoco creo que le vayas a acertar. Y ya empecemos a avanzar. ¿Me valdría de algo recuperar estos cadáveres? Porque tiene mi único fusil magnético de larga distancia. Y esta tiene mi única escopeta magnética. ¿Qué ocurre si llevo los cadáveres a la zona de continuar la misión? Por si acaso lo intentaré. No vaya a ser que funcione. Tú. Vas a cargar con un cadáver, porque sí. Solo por si acaso funciona. ¿No puedes usar el gancho de verdad? ¿Me explicas por qué? ¡Ah! Hay un arconte ahí. Está en la siguiente sala. ¿Qué va a hacer? El arconte es el que está en guardia. Había un arconte en la lista de enemigos, no me había dado cuenta. Esto es para mí. Necesito algo después de esas dos muertes. Uf. Sí, ¿por qué no? Lo has intentado, está marcado. No es un fracaso 100%. Ah, espera, dispara dos veces, vale. Bien, tú puedes inspirar, no, me lo guardo para el jefe de verdad. Viene una cobertura completa. Coge al cadáver. Démosle un entierro cristiano, por Dios, después de todo esto. O por lo menos vikingo. Tirémosla, llevémosla al mar y pongámosla en un barco y prendámosle fuego. Aunque honestamente esta no hizo nada en toda la partida, murió al principio, pero injustamente igual. Creo que este camino es mejor para llegar hasta el final. Hay menos muerte y destrucción. Vale, tenemos un tonto en guardia. Un tonto en guardia que puede recibir un granadazo tranquilamente para dejar de estar tanto en guardia. El problema es que no tengo a más gente como apoyo para quitarle vida porque ya he usado mi correa y disparar. Podríamos acuchillarle. Llevamos mucho tiempo sin acuchillar a nadie, pero quitamos de 7 a 9 de vida. Lo que ocurre es que estoy seguro de que puedo hacerlo. ¿Cuánta vida tienes? Esa es la zona del final, ya lo sé. Sí. Parece tratarse de alguna clase de aparato de transporte alienígena. Recibido. Parece ser que hemos descubierto cómo salir. Sé que el enemigo está por aquí, pero no lo vemos, así que si no lo vemos me da igual. Es mi turno de guardia. A ver, antes de apresurarnos. Tú estás visible, así que eso es un problema. Ven hasta aquí. Y quédate en guardia. Sigues teniendo poquísima voluntad, pero después de esta partida no me extraña. ¿Por dónde podemos no ser prendido fuego? Por aquí. El resto de gente tenemos que ir a ayudar, que aún queda un enemigo que no contaba con él.
Y si podéis no salir ardiendo, lo apreciaría. Que no es tan fácil en esta partida. Sigue en guardia, vale. Ese tío va a cobrar. Gastaré mi Claymore. Algo para que todos sobrevivamos. Los ancianos deben prevalecer. La humanidad posterga su salvación. Debéis someteros antes de que aparezca el enemigo de verdad. Me encanta cómo me están spoileando que el siguiente juego, infecciones y todas estas cosas, pero no hablan de forma concreta para decir, ah, no, pues es buena idea, colaboremos. Quítate la estúpida guardia, anda. ¿Cuánta vida te queda? Le quedaban 11, si no recuerdo mal. Yo visible ya estoy, y después de esto puedo volver a reaccionar, así que vas a cobrar. Creo que le quedaban 11 de vida, no me he fijado. ¡Muere! Has fallado, ¿eh? Por supuesto que has fallado. ¿Cómo no ibas a fallar? 16, es más de lo que pensaba. La espada no es una opción en este caso. ¡Le he dado a disparar! 15, casi. A ver. Ah. ¿No has gastado una acción? ¡Oh! Acuchillar a gente en tu movimiento azul. Había olvidado que tenía esto. No termina tu turno. Así que creo que puedo acuchillarte de forma ilimitada. Pero de todas formas tengo más porcentaje con la escopeta. Voy a gastar la escopeta. Que no me había fijado que le enseñé esa habilidad. Lo había olvidado. Y si no, Tormenta, en cuanto se moviera, que se iba a mover porque estaba flanqueado, asegurado, hubiera hecho tormenta de espada y se hubiera muerto, pero vamos, que estaba muerto. Mientras sigamos cargando con el cadáver y tirémoslo al charco de ácido. Y deberíamos recargar antes de llegar a al teletransporte. Como idea. Pero parece que la gente está recargada. Tú vas a encargarte de coger este cadáver. Y tú sigue corriendo. No, no, el cadáver lo tenía en cuenta. Ya estoy yendo a por él. No se me olvidan mis cadáveres. ¡No me aparecía que fueras a arder ahí! ¡Mi gente es estúpida! ¡No me aparecía el símbolo! ¿Cuánto más debo soportar vuestro sacrilegio? Si es paz lo que queréis. Eso te pasa por tonto. No te voy a curar, te vas a... cubrir. Vale, continuemos. Cuidado con el fuego. Esta sigue oculta, pero tampoco es que vaya a ser una gran diferencia. Recargar en el siguiente turno. ¿Estás recargado? Sí. Cuidado con el fuego también. Coge al cadáver. O coge un alienígena de forma aleatoria, no. Vayamos, por fin. No vas a arder, ¿verdad? Ah, tú no puedes arder ni aunque quieras, vale. No tienes esa capacidad. Recarguemos, que no esté del todo recargado, que aún nos queda la última parte. Y supongo que también los grupos de enemigos de la última parte serán aumentados. Y no me apasiona la idea tampoco. Tú no te vayas porque si no te vas todos. Sal de ahí, quiero que recargues. Ah, ya te moviste. Solo quedáis vosotras dos, fin de turno. No vas a arder, ¿verdad? Ven para aquí, recarga también. Todo el mundo recargado. Vamos para allá. Podrías tener una bala más, pero con todas las que tienes, da igual, sigue cargando el cadáver. No vas a arder, ¿verdad? Por este camino. Parece que no. ¿Sí o no? No. Continuemos.
Sí, vosotros estáis ya aquí, os esperáis. Aún me queda una granada o dos. No es mucho, pero es algo. Y la cámara sigue obsesionada con mirar para allá. Estamos en el siguiente turno todos ya, fantástico. Sí, ¿seguro? Vale. Sí, eso, muchas explosiones por ahí, ya los juego. No tenía más remedio, que vengan todos a por mí en esta partida, definitivamente no ha sido ventajoso. Santa madre de Dios, no sé cómo podía haber reaccionado contra todo eso de todas formas. Ojalá no hubiera muerto nadie. Tengo una ventaja, por cierto, al final de mes. Para que... De hecho, tengo esa ventaja casi desde el principio. De que... De los templarios. De que la gente... No se muera. Y se quede desangrándose. No ha funcionado. Para nada. En absoluto. Vamos a ver si no se colgara esto al pasar a la siguiente parte de la misión. Que siempre es una posibilidad. Con las misiones de dos partes. Estamos todos, vámonos. Bien hecho, menos 1-5. Nos vemos al otro lado. Quedamos 8. Pero tenemos a la resistencia. A ver qué hace. ¿Lo de la resistencia será muchos? No lo sé, nunca lo he probado. Solo hay una forma de averiguarlo. Y antes de continuar con la misión, voy a coger algo de beber, que me he quedado sin nada. Y creo que merece la pena. Y esta no es la asesina, es el brujo. Juego, que no te aclaras. Puñeteros elegidos. Y me parece que en legendario el contador, cada vez que matas al brujo para que vuelva a reaparecer con toda la vida, es de 3 turnos o de 2. Así que eso va a ser entretenido de ver. Hay que romper el cacharro ese muy rápido. La parte buena es que sigo escondido todavía con la segadora. Y tengo a la clase que le hace la contra. Creo. Tu rival son los guerrilleros, ¿verdad? Creo que sí. Así que por lo menos le quitamos vida... Más vida. ¡Guarda! No tiene autoguardado esto. Que no. Si se reinicia la misión, se reinicia entera. Y no se reinicia. La podemos hacer seguro. Tenemos la resistencia de nuestra parte. O eso espero. ¿Quién tenía lo de la resistencia? Dios, qué susto me ha dado el alien, es mío. ¿Qué hacéis vosotros deambulando por ahí, traidores? Dios, no ha comprendido... Muy extraño todo. Un códice. Y dos serpientes. El vídeo ese... ha hecho cosas raras. Neutraliza al avatar, no dice nada esto. Hola. Es entusiasmante lo que dices. Voy un momento a coger algo de beber, ahora vengo. De la espesura. Ahí va. ¿Quién tenía los refuerzos? El médico. Vale. Vamos para allá. Y esta vez ligeramente refrescados. Va a haber que empezar disparándole a esos enemigos. No empezamos con ocultación. Y no me he quedado sin misiles. He tirado todo lo que tenía. Y la voluntad empieza a escasear. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Códice, 11 de vida. Ojalá estuvieras en distancia de ataque azul. Sería entretenido. Te podría matar de una. El problema es que cuando atravesemos esta barrera, más o menos... Lo bueno es que tenemos una zona buena para francotiradores, lástima que esté muerta. Cuando atravesemos esta barrera va a aparecer el elegido también.
Así que las víboras van a ser la menor de mis preocupaciones. De hecho, lo son. Son víboras normales. Lo bueno es que esta partida está habilitada para nuestro guerrillero bastante bien. Podemos subir a sitios, y subir a sitios es bueno. Tenemos una granada. Le podríamos tirar a la víbora que tiene un poco de armadura. Pero también va a tener armadura el brujo. Tal vez debería tirarle todo a él. Aún nos queda un protocolo de combate. Que yo recuerde, pueden venir refuerzos. Podría venir algún andromedón más de refuerzo. Debería guardármelo en contra suyo. Cuidado con que te tiren la lengua, ya lo sé. Ya lo sé. La cosa buena sería venir con la tía invisible por aquí arriba para poder francotiradorear bien. Incluso aquí, a lo mejor podría intentar dispararle ya a esta otra víbora que hay por allá. A este le puedo tirar una granada, quitarle la cobertura. Pero veamos el campo de batalla. 86%. Lo malo es que tu arma quita muy poquito. Un fuego del alma es interesante. ¿Sabéis qué es lo malo? Me parece que... No, todavía tengo el escudo anticontrol mental. El brujo puede controlar mentalmente. Lo bueno es que tengo el escudo anticontrol mental con esta. El único problema es, ya digo, para enfrentarme bien contra estos enemigos debería correr hacia ellos y entonces activo al brujo. Me gustaría poder acabar con estos sin alertar al brujo. Pero no sé cómo de posible va a ser. Granadero. Tienes una granada de PM, puede que nos venga bien. Tenemos una granada incendiaria y una granada de ácido. Ninguna de ellas rompe las coberturas. Y esta parte del medio creo que se puede destruir. No estoy seguro, parece bastante rígida. Así que debería utilizar al guerrillero para hacer eso. Al guerrillero todavía le quedaba algo de blindaje, ¿verdad? ¡Oh! Ha recuperado su blindaje, al ser una nueva sección de la partida. Bien. Podríamos subir aquí arriba y a lo mejor inspirar a alguien. Subir aquí arriba, sin duda. Aquí a lo mejor tengo un buen porcentaje contra el códice. No, contra la víbora. Estoy pensando a lo mejor disparar, a lo mejor tengo cólera, pero no tengo atraer. Tirar una granada aquí porque muy probablemente eso se destruya. Porque mis compañeros puedan atacar a esta víbora. Pero... Prestancia en combate me lo debería guardar para después. Pero me gustaría tirar esta granada para matar a esta víbora. La idea es matar a estos antes de que aparezca el brujo. Porque cuando aparezca el brujo ya sí que... Es ir contra el brujo y contra nadie más. Como tengo todavía la emboscada, podría hacérsela al códice. Para que lo haga cuando se mueva. O a la otra serpiente. No tengo crítico de ninguna forma, no las voy a matar. Esta todavía tiene la granada también, ahora que lo pienso. Lo cual la descubriría. Pero podríamos ir a por la víbora. ¿Sabes qué? Antes de nada. ¿Aquí flanqueamos a quién? Sí, pero no. ¡Es el momento! ¡Resistencia, ayúdame! Ok, creo que en el siguiente turno van a aparecer ahí. Ahora más o menos sé cómo funciona. Extraño que aparezca eso en rojo. Tenemos un puñetazo que no le quita mucho. La mejor forma de matar a esta víbora va a ser a escopetazo limpio, que lo estoy viendo. Y la forma de hacer eso va a ser venir para acá, prestancia en combate, escopetazo y a ver qué ocurre. ¿Es prestancia o es presencia? Es prestancia. Dime que la ves, por favor. Por supuesto que no la ves. ¿Para qué? ¿Para qué ibas a verla? ¿Para qué?
Si hago esto, puedo darle prestancia en combate porque ahora seguramente no, no la vería tampoco. Tengo tormenta de espadas, pero ahora esto se ha vuelto un pequeño problema. ¿Compañero de vínculo? Tu compañero de vínculo es ella, precisamente. Podemos hacer un ataque doble. Pero los porcentajes son muy, muy bajos. Y el ataque doble va a ser mucho, mucho, mucho mejor contra el elegido. No la tenías que ver, ¿eh? ¿Marco objetivos? No marco objetivos tampoco. De todas formas, tengo disparo doble. Puede que matemos a esta. Inténtalo. Has tenido suerte. Es raro que la gente tenga suerte. Ascenso conseguido. ¿Puedes inspirarla, por lo menos? ¿Alguien puede, por amor de Dios, darle un movimiento a esa mujer? Si me pongo por aquí, ¿la ves? Oh. Si no, puedo intentar el ataque mental. Pero sí que puedo. Es una muerte básicamente garantizada. Tiene la munición mejorada. Y si no, se moverá y cobrará. Con la tormenta de espadas. Muy muerta, pero que muy muerta. Y ahora el problema es el códice, a ver qué hace. No esperaba matar a esa serpiente de ahí, estaba preocupado por ella porque estaba muy lejos. Encuentros cercanos. Si vengo hasta aquí abajo con correr y disparar, activaré al brujo. Espero por amor de Dios que no. No lo he activado, fantástico. Bien. Vale, las cosas están empezando a funcionar, eventualmente. Esto no pinta mal ahora. Mereció la pena. Acerquémonos lo máximo que podamos sin alertar al brujo. Por si acaso, ven hasta aquí. Tú estás bien donde estás. Ya no puedes hacer el disparo de guardia porque se ha muerto, así que... quédate en guardia, luego te acercaré hasta el brujo. Y la gente que vaya subiendo. Las coberturas no hacen falta, todavía no ha aparecido. Pero dentro de poco le haremos salir de su escondite. ¡Ey! ¡Oh, Dios! Viene un segador también. Y un templario. Y un guerrillero. ¡Hostia, qué bien! Ahora, van a alertarle. 100% seguro. No le han alertado. Ha sido menos alertado de lo que esperaba. Vengamos para acá. Es un buen sitio y además hay cosas que coger. A lo mejor la resistencia no le alerta. Como es de un mod así raro, no funciona. Pero ahora viene. Granadas a él. Y luego, ataques dobles. Si supierais la verdad, el poder que tengo... Me debes dos compañeros de equipo que se han muerto. Así que me lo cobraré con tu sangre. Lástima. Supongo que debemos empezar. Vas a cobrar como no has cobrado en tu puta vida. Hemos enfrentado antes a esos seres y podemos... Vaya por Dios. Pase lo que pase hoy, solo un bando saldrá de aquí con vida. Al menos los humanos dicen la verdad. ¿Quién es tu compañero de vínculo? Interesante. ¿Qué opinas del fuego? Mierda, no me fijan sus ventajas. Era inmune al daño elemental. Este tío era inmune al daño elemental. Quietos, paraos, el fuego no es una buena idea. Lo que pasa es que la explosión de fuego hace más daño de todas formas y penetra armadura. No le va a hacer daño el fuego, lamentablemente, pero la hostia se la lleva. Alternativamente, ¿puedo hacer experto en demoliciones? No, no, no puedes hacer experto en demoliciones. Deja de usar esa habilidad, no sé por qué te la puse. La granada de fuego de todas formas penetra armadura y le hace daño, así que ¿por qué no? No le rompe la cobertura, que hubiera sido lo ideal, pero bueno.
Ella tiene granada, lo sé. Lo que pasa es que no está en la mejor posición del mundo en este momento. Mezcla volátil, 2 menos de armadura, 2 de daño, pero el fuego lo ignora. Segundo, siempre queda la opción del ataque doble. O de quedarme en guardia con la emboscada. Alternativamente... Lo que pasa es que si tiro la granada, no hay cobertura para mí tampoco. Y me desvelo. No ha sido la mejor idea poner fuego a su alrededor. Porque ahora no voy a poder acercarme tanto con la gente que pega cuchilladas. De perdidos al río. Tengo un plan, tengo inspirar. Ya no tiene cobertura. Soy desvelado, eso no es bueno. Y no puedo huir después de esto. Resistencia, espero que hagáis cosas. Tú no tienes compañero de vínculo. Esta no tiene compañero de vínculo. ¿A los elegidos se les puede congelar? Porque creo que a los elegidos se les puede congelar. ¿O no? ¿A un elegido lo puedo congelar? Me voy a esperar. A ver, ataques dobles, compañero de vínculo. ¿Quién es? Muéstrate. No moriría en la partida anterior, ¿verdad? No, es que esto no es ataque doble, es disparo en cadena. Sin embargo... Podría ser un buen disparo en cadena, pero aunque estoy sin cobertura, tengo 4 de blindaje ablativo. Puedo disparar y volver a disparar. No contará como elemento, supongo que cuenta como elemento. Así que no debería hacerlo de todas formas. Mierda, ahora tiene mejor evasión. No hemos fallado el disparo, menos mal. 13 es un bonito número. Para asegurarle el impacto puedo hacer fuego del alma. O podría inspirar al tío de aquí abajo para que haga el ataque doble. Esa es otra opción. El resto de gente está más lejos de lo que me gustaría. Y los disparos fallidos no nos van a convenir. Porque... se supone que tiene otra bonificación más que no me la están diciendo en esa lista de bonificaciones. Pero si le disparo y fallo, es malo. Porque ganaba vida o algo así. Intentémoslo. Buena, no me lo puedo creer. Mucha suerte estamos teniendo, no puede durar. Creo que... esta idea no era una mala idea. Ataque doble. Que la otra tiene 69% solamente y no me termino de fiar. Por lo menos dentro del ataque doble está incluida la tía esta que tiene mucha puntería, aunque poco daño. Pero si no lo usamos ahora, ¿cuándo lo vamos a usar? Has acertado, no me lo esperaba. Haz tu ataque y vas a cobrar mucho, puede que mueras. Bonito crítico. ¡Dios, bien! Exitazo total. La tía de la escopeta corre a pegarle al pilar ese. No lo puedo creer, ha sobrevivido. 80 de vida. A por ello. Resistencia, podéis pegarle también. ¿Coberturas para qué? Venid para acá. Tía de la escopeta. No está a suficiente distancia, pero hay que empezar a pegarle. Luego te acercas más que te podrás disparar dos veces. Mientras... ¡Qué putada! No vemos desde aquí arriba, desde la posición elevada no vemos eso. Hay que correr, me temo. No hace falta correr, vale. Porque ahora van a venir más enemigos. Resistencia, por Dios, hacer cosas. Romperme el pilar ese, resistencia, que paso os he traído, que no se utiliza en todo el juego hasta ahora. Y ahí vienen... un códice. ¡68% de porcentaje ya! Tarda 2 turnos en recuperarse. ¡Qué hijo de la grandísima! Hay que romper ese pilar este turno.
Hay dos códices. ¿Resistencia? Crear clones inútilmente, si sé que lo vais a hacer, venga. ¡Ahí va un clon! ¡Crítico! Buena iniciativa. ¡Un clon! Mi resistencia va a ser una fábrica de clones. Atráele, no dispares a una cobertura completa, que es que eres tonto. ¡Tú! ¡Acuchíllale! Buena iniciativa, yo le dije que lo hiciera. Por lo menos uno menos. Y gana concentración. ¡Buena resistencia! ¡Hacer cosas, por favor! Creo que son los mismos. Este debe ser el loco que se va hacia ellos, porque sí. Como en la misión que aparecieron por primera vez. Que me parece que no está archivada en YouTube. ¡Buen disparo! Al final solo ha quedado un códice. No voy a ir a por él. El códice me da igual. Hay un pilar muy bonito que desea ser destruido. Todos al pilar. Si el códice viene a por mí, bien por él. Pero esto tienen que ser cuatro cuadrados por mis santos cojones. ¿Quién es tu compañero de vínculo? Por hacer ataque doble. Oh, el guerrillero. Interesante. Primero disparo normal porque a lo mejor puede disparar dos veces. La resistencia swap no sirve. No es un enemigo, es un objeto. Una auténtica lástima. Voy a gastar mi ataque doble para dispararle un pilar. ¿Te parece normal? A mí tampoco, pero es una buena idea. Tiene mucha vida. Es más importante esto que el elegido en sí mismo. Interesante. Tenemos mucha gente. Que el códice juegue con la resistencia. Yo voy a dispararle al pilar. No puedo ver el pilar de ninguna forma. Ok, inténtalo. Si no lo ves, no puedo hacer nada. No ha funcionado. Lástima no poder disparar dos veces contigo. Tu arma es buena. A lo mejor tenía que haberte inspirado. Pero el ataque doble fue un buen ataque doble. ¿Sabes qué? Este ataque es infalible. Disparo en cadena, ¿por qué no? ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Láser! Parecería que ha fallado el segundo disparo, ya me explicarás cómo. No vemos desde aquí al pilar, qué desperdicio. Pero este arma debería quitar bastante vida. Bueno, el brujo va a volver, pero el pilar está casi, casi. Así, tendremos que matar tres veces al brujo, me temo. Pero que se acerque a mí con la espada. ¿Sabes qué? Este disparo especial no lo he estado utilizando y como estás a distancia puedo disparar automáticamente todo tu cargador. Como es infalible, 10 de vida. Todo el cargador fuera. Podríamos volver a ser invisibles, pero en este caso va a ser mejor en primer lugar dispararle al pilar. Coger posición elevada, disparar al pilar y en el siguiente turno ya me volveré invisible. No es mi mayor preocupación en este momento volverme invisible. Pues no se ha muerto el pilar, por muy poquito. No quedará nadie más que disparar, ¿eh? Sí que queda. Y puedo vaciar todo mi cargador de mi arma láser. Cuéntame más. Adiós, Pilar. Un turno, Pilar. Jódete, Pilar. Chúpate esa brujo. Aparece. Ven, que tenemos patio un poquito. Lo que pasa es que no hay nadie en guardia. Vamos a cobrar. Un poco. Resistencia, sálvame. Ah, mierda, me han utilizado mis armas, las necesito para matar a ese. ¡Pero no sale con toda la vida, jódete! Pero ha vuelto a recuperar armadura. Resistencia, el otro es más importante, dejar de fabricar clones. ¡Eso es! ¡Daño extra! No, no le haces daño extra, no eres un guerrillero de verdad, eres falso. Discreción, es malo. Clones, estúpida fábrica de clones, más enemigos tienen que salir también. ¡Ah, dispara dos veces! Ha fallado. Eso puede que recupere vida. ¿Cómo funciona? Bien, buen trabajo. Ahora dispárale a ataca a ese, por favor. Vamos, resistencia. ¿Por qué vas hacia él? Le da tres blindajes ablativos. De un máximo de 10 o algo así. No falléis. ¿Qué clase de ataque es ese? ¿Y puedes hacerlo otra vez? No había visto ese ataque todavía. Desvanecer. Está muerto. Está muy muerto. Va a morir 100 veces. Me pienso quedar a su lado y hacerle espadazos. Os destruiré por este untaje.
Las misiones estas han cambiado, la parte difícil se ha vuelto la primera parte de la partida. Si te pego un puñetazo, ¿te ofendes? Sí, porque tiene menos puntería que nada. Se supone que esto tenía que descargarme el arma, pero no ha funcionado. Así que tú sabrás. 50%. No me gustaría darle blindaje. Tengo cosas con mejor porcentaje, gracias. Como por ejemplo un cortecito. No es tanto porcentaje como me gustaría, pero puede que recibas dos. ¡Oh, qué bonito! Triturado, además, tritura. Sí, esto es regalar la armadura. Uf, qué poco porcentaje. Podemos tirarle una granada, si vemos qué tal. No me quedan balas, probablemente sea lo que haga. Por si acaso, me alejaré un poco para tirarla. Un golpe garantizado es un golpe garantizado, aunque le vaya a quitar poca vida. Y cuando intente huir va a recibir de la segadora, estoy por esperarme. Pero no, que me lo roba la resistencia. A la resistencia ni agua. O podemos hacer esto. Lo que es un disparo asegurado, es un disparo asegurado. Ahora, a lo mejor, ¿sabes qué podéis hacer? Tú y el alienígena podéis, a lo mejor, lameros las heridas el uno con el otro. Porque vosotros dos os quedasteis sin compañero en esta partida. Por si acaso, antes de ejecutar este movimiento, voy a sacar a la gente del área... ¿No puedo sacarte del área esta, por favor? Voy a sacar a la gente del área de explosión, porque cuando se muere el segador, cuando se muere el brujo, le llamo segador varias veces probablemente, o grillero, termina la partida. Y a lo mejor este disparo se ejecuta y la gente recibe de forma gratuita. No me gustaría que me conozco yo a este juego. Las coberturas son para los perdedores, da igual, ya está muerto. Venga, lo vas a matar tú. Solamente porque has perdido a tu compañero de vínculo. Mátalo. O puedes matar a este. Mátalo, una muerte más, es experiencia. Gana experiencia. Lo mata a la otra con los poderes mentales. ¿Ves? Subida de nivel, no te quejarás. Aumenta tu resolución con este fuego del alma. ¡Ay, mi arma! La resistencia ha valido la pena nada más que por el disparo de la Dragunova esta. Pues eso es verdad. Le ha quitado media vida tranquilamente. Pero muy tranquilamente. Un montón de vida y 3 de blindaje ablativo también. ¡Yu! ¡S.A! Hemos muerto dos, pero podría haber salido peor. Tal y como iba al principio, yo no sabía qué iba a ocurrir ya. ¡Chúpate esa! No ha estado mal, no ha estado mal. Al final, pero no ha estado mal. ¡Ha costado! Pero merece la pena. Y me llevo su arma. Sí, estamos en todas partes, la resistencia. Casi tendría que haber utilizado la resistencia en la primera parte. ¡Oh! No recordaba que este se convertía en piedra. Será por los poderes mentales de alguna forma. ¡Dos muertos! ¡Tres soldados heridos! ¡Bien! Su alma es un fusil de asalto, así que a mi médico o a mi gente que se queda en guardia mucho. Veamos la información de la misión. ¿Quién ha sido el líder? ¿Nadie ha sido el líder? Esta de nuevo ha sido el líder. Chupa muchísimo cámara. Vale, bien por ti. Es que poder hacer dos ataques está muy, muy, muy bien. Rango cercano y disparos daño crítico a casco porro. Si es que tiene mucho daño crítico. Y la unidad que más odiada, el centinela arconte, porque le ha pegado espadazos los que ha querido, gracias a la ventaja. Vale, saquemos foto. ¡Bien! Dos muertos más. Ya van 5 en total. Así que no es tan fácil como parecía todos los mods que he puesto. También, jugarlo en legendario ayuda a que no sea fácil. Foto de misión, importante. Muy importante. ¿Qué clase de foto de mierda es esta? O sea, no está mal. Pero...
podríamos quitarle... ¿Dónde está? El puñetero fondo. Y poner la misión de fondo, que mola más. Mira ahí la exclamación rota y la composición. Ahora está mejor. Ahora no me digas que no está mejor la foto. Sobre todo con este Señor Jesucristo. Y sabe Dios lo que es esto. Todavía no lo sé. Foto. Yujo sube en el ranking de francotiradores, caro, aplastando a la competencia. Literalmente. Solo espero haber recuperado por lo menos su arma, que no me queda otro fusil magnético. Debería comprobarlo. Y este vídeo, si lo recordáis, del último vídeo que pude subir en YouTube antes de que tener que borrar el disco duro y que se perdiera la partida, va a cambiar, porque ahora el primer muerto no ha sido la asesina, ha sido el brujo, y el vídeo cambia ligeramente. Lo voy a dejar, solo por eso. ¿Qué ha pasado con los cadáveres? Espero que los hayamos recuperado. Espero. Activar a todos los enemigos al principio, menuda locura en esta misión. En otras misiones... Es que en las que no tienes infiltración es un cachondeo. Cuando termine de cargar, es el problema de tantos mods. Dice, ¡ah! No comprendo cómo cargar vídeo. Tarda. Vale. Dos cosas, creo que el vídeo sale después de esto. Esto es mentira, más disparos recibidos nadie, ¿cómo que nadie? Si han muerto dos soldados. ¿Alguien ha recibido disparos? Seguro. Dios, no me carga el Skyranger ahora. ¿Pero no ha salido el vídeo o salía ahora? ¡Conmemorar! Mi francotirador muerto. ¡Míralo ahí! ¡Véngalo! ¡Vengarle! Pero no me gusta este fondo. Creo que ahora sí que merece la pena cambiarlo. Tiene que haber alguno donde estén más cosas ardiendo. Hacen falta que las cosas ardan para conmemorar a mis soldados caídos. Este tiene sentido con los elegidos de fondo. ¿Podemos teñirlo ligeramente más de rojo? Que parezca que está ardiendo todo un poco más, porque al fin y al cabo es la verdad. Siempre sale todo ardiendo cuando jugamos. Yo particularmente. No está mal. Foto. Sigue muerto. Vengarle, pijo. Y subir de nivel también. Fusil disruptor del brujo. Esto es lo que conseguimos. Y eso es tacheto. Por lo demás, muchas recompensas. Y cerebros de códice que me dan igual y cadáveres de víbora que lo mismo. Pero no me lleva el cadáver del Andromedón. Esto es el siguiente análisis que hay que hacer, de urgencia. Porque podemos usarlo. Pero, ¿y el vídeo? ¿Y el vídeo? ¡Vídeo! Hace falta descansar, no me extraña. Y buscar compañeros nuevos, porque se te ha muerto el que tenías. Y descanso necesario también. Sí, ya lo sé, esta partida ha sido un poco de esa forma. ¿Quién quiere enlaces? Antes de terminar... Veamos soldados. Hay subidas de nivel que lo sé. Tú estás debilitada, ya lo sé. A ver si hay que hacer algún implante a alguien. Subida de nivel. Primer comandante asalto que tengo. Y eso es bueno. Claro que también la competencia ha muerto. Así que... Ojo de lince. Esto es interesante. Esto es interesante. O agresión. Porque no tengo... No disminuyo la... Esto es más interesante porque no disminuyo el porcentaje de acertar. Así que... Un 30 más de daño de crítico. No, espérate. Ya hago crítico siempre. Tenéis siempre 150, 115 de crítico. Ojo de lince, entonces, sí. Y como secundario... Tú eres la loca de las espadas. Tenía que haberte puesto más ventajas de espadas, a lo mejor. Implacable no hay ni que pensarlo, se pone y ya está. Y a lo mejor te regalo una habilidad más, nada más que por el cachondeo que ha sido esta partida. Porque hay ventajas aquí que no te estoy poniendo. Un ataque a melee especial que penetra la mayoría de las armaduras.
Y hace ruptura al objetivo, consume un punto de concentración. Para eso tengo que haber matado antes también con espada. ¿O qué hace esta ventaja? Interrogación. Más 30% de la probabilidad de ataques cuerpo a cuerpo. Y 3 puntos de daño crítico en los ataques cuerpo a cuerpo. Así podrás matar más cuerpo a cuerpo. Que al fin y al cabo es mayormente lo que haces. Estamos gastando puntos a lo loco, pero creo que merece la pena. La loca de las espadas. Seguirá siendo la loca de las espadas. Vale, pues felicidades. Ya tengo más comandantes. Si no se me mueren los demás. Guerrillero también quiere ser comandante. Por fin la gente se suma a la moda de ser comandante. ¿Qué tenemos? Poder hacer ataque del cuchillo escondido directamente. O cuando estás en guardia puedes realizar tantos disparos como acciones te queden. Como acciones, no como balas. No es tan bueno. O confiere un espacio adicional para objetos útiles siempre y cuando la armadura del soldado no le proporcione uno ya. Tu armadura ya te proporciona ranuras extra. Así que esto es inútil. Juicio. Médico, heridas leves. ¿Qué podemos tener? Mejores disparos en guardia o a lo mejor centrarnos más en curaciones y cosas por el estilo. Cancelar una guardia contra un enemigo. O reducir el tiempo de recuperación de la mayoría de los soldados. Tú eres médico, médico. Cura. Y aparte, una cosa más. Evasión. Ya está. Mayormente médico. No eres hacker ni eres lo otro. O sea, que médico, médico. Por lo demás, nadie más sube de nivel. ¿De verdad? Tíos, después de estas partidas no queréis subir de nivel. Si es gratis y os estáis quitando la competencia también. Vamos a ver estos compañerismos. No, este es el mismo compañerismo de antes, que no, que tenéis que tener otros compañeros. Esa combinación no me gusta tanto. Pero mientras tanto podemos ver una escena fantástica en la que hay dos septoides en el bar. El mutón escondiendo la cabeza, como siempre, y el andromedón, el barman sin brazos. Porque sus brazos están como metidos para adentro, están sorbíos. Maravilloso. Continuemos. Ahora sí el vídeo. Era un cansino, no pasa nada. Está mejor callado. Creo que antes de ir a por el siguiente elegido, voy a ir a por otra armadura. Si el que siguiera vivo hubiera sido... Voy a esperar. Si el que hubiera seguido vivo fuera el brujo, hubiera sido... Es vacío para la asesina, satisfacción para el cazador, porque siempre está muy orgulloso de sí mismo. Le gusta muchísimo cansinear. Y para el brujo era... ¿Orgullo, creo? Es vacío, satisfacción y orgullo, me parece. Creo que era orgullo la suya, ¿no? Estoy súper seguro ahora. Pero vamos, cambia la frasecita que dicen, pero no cambia nada más. El vídeo es el mismo. En general. ¿Puedo contratar a novatos no humanos? No, déjalo. No me hace falta. Vamos a guardar y a lamernos las heridas porque seguimos teniendo más cadáveres. 5 ahora. ¿Te han abandonado, septoide? Ya van 5. Así que... Fíjate. Una con 39 bajas. Mirad las bajas que tenía el puñetero... El falso guerrillero.
la mitad de estos son zombies. Porque es que hacía así, 100%, pum, 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 y se cargaba los que quería. Hace mucho que no me salen zombies, pero tampoco los echo mucho de menos, no te voy a mentir. Pero muchas muertes, 5 ya, no está mal. Lo bueno es que tengo un Andromedón y puede que esta vez participe en alguna pelea. Guardemos partida y dejémoslo por aquí. Y hasta el próximo día, que será el jueves probablemente, porque mañana miércoles no voy a hacer live stream, no puedo, así que... Hasta el jueves probablemente guardaré una vez más para confirmar mis muertes. Ha durado la partida una eternidad, pero es que al principio estaban todos los enemigos juntos. Que es difícil reaccionar contra eso. Una forma de reaccionar hubiera sido por fin si hubiéramos podido desbloquear la puñetera zonas de vigilancia. Pero no las tengo. Necesito mis zonas de vigilancia para mis francotiradores. Sería útil. Me hace falta, hay muchos enemigos. Pero bueno, eso. Lo dejamos para el próximo día.